Ok. Buenas noches a todas y a todos. Soy Stephanie Brewster. A nombre de Mujeres y de su presidenta Nadine Gassman, les doy la bienvenida a esta plática sobre la película Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Agradecemos a Pimienta Films y a Kaluma Films por hacer equipo con el Mujeres para llevar a cabo este encuentro. Les cuento que esta película está basada en la novela Lady Di, Prayers for the Stolen, de Jennifer Clements, del 2014, a quien agradezco su presencia el día de hoy. Noche de Fuego nos mueve dramáticamente por la condición que vivimos en nuestro país. Esta película nos muestra la trayectoria cotidiana de mujeres y niñas marcada por la pobreza, la desigualdad y la violencia del narco. Esto en una tierra que han dejado los hombres en busca de mejores oportunidades de trabajo, en muchos casos para no volver. Me gustaría presentar brevísimamente a nuestros participantes. Tuve que reducir un poco sus semblanzas porque si no me llevaba todo este panel presentarlos. Nos acompaña Jennifer Clements, que es poeta, escritora, mexicana-estadounidense, egresada de la Universidad de Nueva York, donde estudió literatura inglesa y antropología. Estudió también literatura francesa en París. Actualmente es presidenta del Pen International, después de haberlo sido del Pen México por 3 años. Es interesante mencionar que Jennifer es la primera mujer que consigue este cargo desde que se fundó esta asociación en 1921. Jennifer Clement es la autora de Prayers for the Stolen, o Lady Di. Entre sus novelas también podemos mencionar La viuda de Basquiat, una historia verdadera basada en mentiras, El veneno que fascina y Amor armado. El escritor japonés-británico y premio Nobel de literatura Kazuo Ishiguro señaló que Prayers for the Stolen fue la mejor novela que leyó del 2014. Quisiera presentar también a Dariela Ludlow, la cinefotógrafa de Noche de Fuego. Dariela es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica y se especializó en dirección y dirección de fotografía. Estudió la maestría en cinefotografía en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, el SCAC, en Barcelona. Ha trabajado como cinefotógrafa en cine y televisión y publicidad. En 2018 fue nominada al Ariel por su película Los Adioses y 2019 por Las Niñas Bien, ambas como cinefotógrafa. Recientemente terminó de rodar la tercera temporada de la serie de Netflix Narcos México, y cabe señalar que es la primera mujer en trabajar como fotógrafa principal de la serie. Actualmente está en postproducción de la última película de Natalia Beristain titulada Ruido. Nos acompaña también Farideh Schroeder, que fue la asistente de dirección de Noche de Fuego. Es también directora, conocida como la cineasta Dula. Ha trabajado durante 16 años en cine y publicidad a nivel nacional e internacional. Es cofundadora del colectivo femenino Dear Sisters, que produce contenidos audiovisuales con perspectiva de género. Es embajadora en México de la Iniciativa Global para Mujeres Cineastas Free the Work y es una de las impulsoras de Amazonas Eléctricas, el primer grupo de staff de iluminación y tramoya conformado por mujeres. Su cortometraje Oasis, del 2020, ganó el primer lugar nacional e internacional en Espresso Talents en el Festival de Cannes. En 2020, Naunes la nombró como una de las 5 directoras internacionales a seguir en 2021. Y como imperdible está su cortometraje Mercy del 2014. Les recomiendo mucho que vean su trabajo también. También nos acompaña Mayra, la protagonista, una de las protagonistas de la película en el papel de Rita, la mamá de Ana. Mayra nació en el Álamo de Veracruz, estudió la licenciatura en actuación en la Casa del Teatro y se especializa en performance vocal con técnica Roy Hart y teatro coreográfico en Pantheatre en París, Francia. Mayra ha participado en películas como Partes Usadas, Cásese Quien Pueda, Las Horas Muertas, y cortometrajes como Bajo Tu Influencia, Leitmotiv, y el bellísimo corto La Reina de la Naranja. Ha sido parte de las aclamadas series Crónica de Castas y Tijuana. Próximamente la podremos ver en el largometraje Huesera de Michelle Garza Cervera. Nos acompaña también Nico Celis, el productor de Noche de Fuego. Nico es fundador de la casa productora Pimienta Films, la cual fue nombrada como una de las 3 mejores productoras de México por la revista Variety. Nico ha colaborado con directores de renombre como Tatiana Hueso, Elisa Miller, Rafi Pitts, Jonas Cuarón y Amat Escalante. Entre sus proyectos recientes se encuentra Roma del 2018 de Alfonso Cuarón y la coproducción colombiana de Pájaros de Verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra. A la par colabora con Amat Escalante en su nuevo proyecto Perdidos en la Noche y con Jonas Cuarón en Campeón Gabacho. Y por último, nos acompaña la doctora Paloma Ayala Sierra de Limujeres. Paloma es doctora en Ciencias del Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Autónoma de México.
Es maestra y licenciada en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Paloma ha desarrollado investigaciones en temas de violencia y gestión del territorio, crisis y reconfiguración, estrategias de reproducción social, género y juventud campesina, con diversas publicaciones. Actualmente es directora de seguimiento a la Política Nacional para combatir la violencia contra las mujeres en el Instituto Nacional de las Mujeres. Le doy las gracias a todos los que nos acompañan. Desafortunadamente no nos acompaña Tatiana Hueso, pero le mandamos un gran saludo porque está presentando Noche de Fuego en varios países. Y bueno, vamos a empezar con Jennifer Clement, por favor. Y Jennifer, va la primera pregunta para esta plática. Hay una larga relación de tu familia y de ti con México desde tu abuelo. Tú pasaste tiempo en Acapulco y en Guerrero de niña. Un Acapulco muy distinto al de la novela Prayers for the Stolen. Y un Acapulco muy distinto al de hoy. ¿Puedes contarnos sobre el origen de la novela Lady Di? Y si puedes hablarnos también sobre el trabajo de investigación que hiciste alrededor de la novela. No te escuchamos. Yo digo, todo arrancó desde la investigación. Yo quería entender lo que pasaba con las mujeres y la violencia, porque realmente ya teníamos una literatura narco, ¿no? Que era básicamente una literatura sobre hombres, la vida de los hombres, y las mujeres tendían a ser mujeres muy estereotipadas, ¿no? Digo, la mamá, la prostituta, la table dancera, ¿no? Entonces, igual en las noticias eran mucho sobre la muerte de hombres, la desaparición de hombres, el asesinato de hombres y periodistas hombres. Entonces quería como entender qué estaba pasando con las mujeres. Entonces por 2 años, como más o menos los 2 años antes de la presidencia de Calderón, empecé a investigar, que fue una investigación entrevistando a mujeres de narcos. Y luego se volvió muy peligroso y tuve que parar eso, pero se volvió muy importante para el libro. Ahora hay que mencionar que la película es sobre la primera parte de la novela. Entonces, mucho de esta investigación no está en la película. Pero realmente la parte importante y el corazón de la película es el corazón de la novela, que es cuando me enteré que en Guerrero estaban robando a muchas niñas y que estaban cavando hoyos en la milpa y escondiendo a sus hijas en esos hoyos. Entonces, bueno, yo creo que cuando me enteré de eso ya supe que esa era, la novela iba a ser sobre las mujeres, las niñas más vulnerables en el país. Y bueno, cuando me contaron eso no podía ni dormir, creo que por 4 noches, porque me imaginaba como una madriguera de conejos con niñas escondidas con los corazoncitos latiendo debajo de la tierra, que también es como un entierro en vivo, ¿no? Entonces, pues así vino a ser el libro. Una de las frases de tu novela es una frase muy fuerte que me pegó a mí, yo creo que a muchas mujeres nos ha pegado, esta frase de lo mejor que te puede pasar en México es nacer siendo fea. Y todo lo que recorre tu novela en esta primera parte son todas, todo esto que hacen las madres de afear a sus hijas, vestirlas como niños, esconder la transformación del cuerpo y estos cambios en el cuerpo, el inicio de la sexualidad, para evitar que se las roben, ¿no? Yo te decía cuando platicamos que me parecía que tu novela era muy antropológica y efectivamente hay 2 partes más que no salen en la película. Me gustaría que me platicaras, platicaste con Tatiana, ¿cómo fue este encuentro? Y si hablaron mucho de la novela, si, ¿qué tipo de plática tuvieron cuando se conocieron? Bueno, digo, esto también lo puede contar Nico. Primero se compró la novela, lo compraron Jim Stark y Nico, y luego ellos buscaron el director, pero lo que yo entiendo es que no tenían duda de que iba a ser a Tatiana, tenían muchas ganas de que lo hiciera Tatiana. Y además, digo, yo también había visto el trabajo de Tatiana. Entonces, pues yo estaba fascinada de que fuera ella, porque claro, conocía muy bien el documental Tempestad. Entonces me parecía que quizá, esperaba que si así fuera, que esto sería un paso lógico para ella. Muy bien. Y pensando en tu novela, ¿qué pensaste de la versión cinematográfica de esta primera parte que tomaron de tu novela?
Pues mira, por un lado me parece muy importante. La verdad es que mucha gente no lee libros y estoy feliz de que esto se va a contar porque muchísima gente ve películas y creo que es una historia que se tiene que saber. También tengo que decir que es una obra de arte la película. Entonces, en ese sentido siento que realmente lo que ha hecho Tatiana, y bueno, quisiera ahorita teniendo aquí a Dariela y a Farida decir que muchas felicidades, han hecho un trabajo absolutamente fantástico, tan conmovedor, y bueno, Mayra ni se diga, como Rita, es realmente un performance fantástico, ¿no? Y bueno, pues me siento feliz y me siento honrada y siento que la película realmente aporta muchísimo a las historias de México y al cine mexicano. Sí, tienes razón y pues ojalá la gente pueda leer la novela. O sea, yo creo, habiendo leído la novela antes de ver la película, yo pienso que sí rescata muchas cosas de la esencia de la novela. O sea, este tema de la soledad de las mujeres en la montaña, la soledad de las mujeres para cuidar a sus hijas, este tema de hacer un hoyo en el piso para esconder a las niñas y que no se las roben. O sea, siento que hay una serie de cosas, incluso la dureza de la madre que tiene que portarse así para proteger a su hija y sobre todo que en la primera infancia las niñas no entienden. Entonces sí, creo que vale muchísimo la pena leer la novela, Jennifer. Espero que la puedan leer y pues sí, efectivamente vale muchísimo la pena ver la película. Vamos a pasar entonces, bueno, a menos que quieras añadir algo más, Jennifer, pero vamos a pasar a Dariela Ludlow. No pasa con Daniela. Ok, perfecto. Dariela, bueno, me gustaría preguntarte cómo te imaginaste la película la primera vez que leíste el guión. Híjole, me la imaginaba muy distinta, pero porque yo soy de Acapulco, entonces conozco la Sierra de Guerrero. Y como yo sabía que estaba basada en el libro y en la Sierra de Guerrero, a mí me parecía que todo iba a ser mucho más agreste, mucho más árido. O sea, como todos los paisajes me los imaginaba completamente distintos. También hay que entender que, claro, cuando uno lee un guión, pues esas son solo palabras y uno tiene que imaginarse todas las imágenes para luego ir a, ¿no?, como a poner esos cuadros. Entonces, sí, al principio me la imaginé muy distinta como quedó. Cuando Tatiana vino a mostrarme las locaciones y hablamos con ella y me mostró dónde era el lugar, primero me pareció un shock porque, claro, fue como, ¡ay! Pues es como un paraíso hermoso. Pero luego me pareció muy bonito porque dije, claro, o sea, si todo es agreste, si todo es, o sea, me parece muy lindo que estas niñas vivieran en este hermoso lugar con todos estos paisajes, pero donde también hay una violencia que las acecha continuamente, está la mina, ¿no? Hay como una violencia todo el tiempo que no se ve, pero se siente. Entonces me gustaba que de primera impresión tuvieras un lugar agradable y entonces luego sintieras la violencia, ¿no? Luego entonces, porque entonces te da miedo. Si desde un principio estás en la Sierra de Guerrero, que yo, o sea, no sé si todos han estado, pero puede ser agresiva muy, pues unas partes, ¿no? Puede ser muy agresiva ya de entrada. Pues claro, diferencia me pareció muy acertada. O sea, creo que fue muy bueno llevarlo a un lugar mucho más agradable. Exactamente, porque ustedes filmaron en un lugar llamado Neblinas, en Querétaro, ¿no? No en Guerrero. Sí, en la Sierra Gorda de Querétaro. ¿Y puedes contarnos sobre el trabajo de preparación y visualización que hiciste con Tatiana, tras las referencias que usaron? Sí, pues Tatiana había hecho ya muchísimo trabajo de campo. O sea, cuando yo entré a la película ya llevaba como un año y medio buscando el lugar donde quería que sucediera la historia. Entonces ella tenía ya muchas locaciones y eso hace que todo sea, o sea, muy rápido te metes al lugar, porque ya tenía las referencias ella. Entonces, a mí particularmente no me gusta trabajar con referencias visuales desde el principio porque siento que me coarto. Entonces me gusta como llegar, sentir los lugares, empezar y a partir de ahí luego ya buscar otras cosas. Entonces, digamos que ella tenía muy claras ya todas las locaciones, todos los lugares y lo que pudimos
generar juntas fue más bien como el lenguaje de la película, o sea, cómo íbamos a no mostrar esta violencia, sino solo sentirla. Yo creo que eso era una cosa muy, muy importante que teníamos que lograr en la película, que era justamente ya no volver a mostrar estas imágenes de horror que cotidianamente se muestran día tras día tras día en la televisión y que hacen que la gente se acostumbre a ver balazos, mujer muerta, gente muerta y no se sensibiliza. Entonces, claro, era como construir a partir de muchas sensaciones, ¿no? Y como de cosas muy particulares de las niñas, como de meterse en ese mundo, todos estos momentos y de pronto sentir la violencia, ¿no? Y eso fue como un trabajo muy arduo. Decimos que era, bueno, pues está la mina, que la mina per se es un lugar que pues pareciera que lo estamos mostrando, pero pues claro, de pronto explota una montaña. O sea, que pues es como violentísimo, explota una montaña, ¿no? O sea, un niño lleno de, o sea, estas imágenes del niño lleno de cal, saliendo como de la nada, pues las fuimos construyendo, ¿no? Poco a poco, y fue como un trabajo muy minucioso. La verdad, Tatiana es una persona muy minuciosa, que está como todo el tiempo viendo cada detalle, pero fue una experiencia muy, muy linda. O sea, como que ahora veo al final el resultado y fue, pues, está muy bien, estoy muy orgullosa. Sí, y sí, la verdad es que la fotografía es impresionante. Y creo que mencionas algo que a mí me parece un gran acierto de la película y que creo que imagino que va a ser muy bien recibida por el público, que es este tema de no mostrar la violencia, sino inferirla, ¿no? Y que creo que en un contexto en el que estamos saturados de violencia, vivimos la violencia cotidiana, está en los periódicos, está en los titulares, está en las noticias, está en el cine que habla de estos temas, de repente se vuelve refrescante una mirada que nos habla también de otras cosas, porque nos habla de la inocencia, nos habla de, o sea, incluso hay momentos de esperanza, hay momentos de juego, o sea, hay un universo que vive al lado de la violencia y que a veces olvidamos y no vemos. Y creo que eso nos hace reflexionar sobre esta problemática, pues, desde otro lugar, ¿no? Y, bueno, tú me platicabas cuando hablamos, cuéntanos a los que se van uniendo y a los amantes de la fotografía, ¿por qué la elección de hacer un formato cuadrado? O sea, me contaste que hicieron dos formatos, el 1.66 y 1.85, pero había una intención estética que me parece muy importante para hablar del universo de las niñas y de las adolescentes. Sí. Al principio Tatiana quería hacer un formato, para los que no saben, hay como un formato como más apaisado, o sea, como más rectangular. Y que claro, como naturalmente los paisajes te llevan a eso, ¿no? Pero conforme fuimos explorando la película, estando en los lugares, yo veía las fotos que Tatiana tomaba, empezamos a darnos cuenta que era mucho mejor hacer un formato más cuadrado, sobre todo para excluir a las niñas chiquitas del mundo de los adultos, ¿no? Como que para nosotros era muy importante que ellas estuvieran en su universo, lejos de toda esa violencia que las estaba acechando. Entonces, me acuerdo que un día llegué con Tatiana y le dije, no es 2.35, es 1.66, es una cosa cuadrada. Y le dije, es como los Muppets Baby, como nunca ves a la nana de los Muppets Baby, pues es así. Es sentir a las mamás, a la gente, a todos, como a toda esta cosa aparte, y ellas están pues como en su pureza, ¿no? De la vida, como en un, manteniendo como su simpleza y como lo único que les importa, que además es lo único que importa en la vida, como ese momento de ellas en realidad son las cosas importantes y significativas, ¿no? Entonces, yo le decía, es muy importante que ese universo de esas niñas esté lejos. Entonces, claro, en un formato más cuadrado logras tener pues, a las niñas más abajo y a los grandes, digamos, fuera de cuadro, ¿no? Pero se siente que están ahí. Y luego cambiamos un formato un poquito más rectangular, que es una cosa muy sutil, que tal vez no se nota tanto, pero está ahí, que es cuando las niñas son adolescentes. Cuando crecen y entonces entran al universo los adultos, ¿no? Y entonces están a la par
y están mucho más cerca de la violencia y se vuelven, pues, ya targets, ¿no? O sea, ya están ahí, ya las puedes ver, están conviviendo con todo eso y, bueno, pasa lo que pasa. Pero eso, por ejemplo, creo que fue una decisión que probablemente no se habían dado cuenta los que la han visto, pero si la vuelven a ver, o es una cosa como muy sutil, pero que era muy importante y yo creo que se siente mucho. Sí, claro, y que a lo mejor técnicamente la gente puede no darse cuenta, pero perceptualmente creo que sí hay una intención y que creo que es interesante que la gente que nos escucha vea lo que implica este trabajo, ¿no? Porque una hora y media de película a ustedes les implicó 9 semanas de trabajo y probablemente meses de preparación. Y a mí me parece sobresaliente. Otra de las cosas que vi también de tu trabajo y que yo te preguntaba era, parecía que la mayor parte de la película estaba hecha en cámara en mano, ¿no? Y también hay una decisión estética ahí. ¿Puedes platicarnos de eso un poco? Sí, también era muy importante también como que el punto de vista de la película, o sea, como desde dónde se mira el universo, lo que está sucediendo, fuera desde el punto de vista de las niñas, ¿no? No como desde Dios o desde espectador, o sea, como que teníamos muy claro la certeza de que teníamos que vivir ahí, de estar ahí, de sentirlo con las niñas. Entonces, pues todo lo teníamos, o sea, decidimos hacerlo cámara en mano, por eso, para estar en su universo, para estar a su altura, porque también, pues claro, teníamos distintas alturas, ¿no? Las niñas chiquitas son más chiquitas, entonces teníamos que estar a su altura, todo, 12 horas al día, cargando la cámara, y luego también había una cosa justamente de acechar, ¿no? De sentir que ahí había algo de pronto que estaba observando, que estaba viendo. Entonces, era, o sea, teníamos muy claro en qué momento la cámara era una cosa que se unía. O sea, yo me acuerdo con Mayra y con las niñas, les decía, vamos a bailar, no me ganen, tenemos que estar juntas, tenemos que hacerlo juntas, porque si no, si vamos desfasadas, parece que es alguien más viendo, y esto no podía ser así. O sea, tenía que ser así en los momentos que tenía que ser así, ¿no? Cuando sí había una cosa externa que iba a violentarse. Pero bueno, por eso decidimos que fuera cámara en mano la película. Bueno, muy impresionante, porque la cámara no es ligera y además, Dariela, tú llevas lentes, entonces, probablemente sí. Durante 2 horas estuviste cargando como ¿cuántos kilos? Sí, como 12 kilos. Como 12 kilos. Ok, bueno. Muy admirable, porque también hay una intimidad en la cámara, hay una cercanía a las niñas, o sea, esas, las escenas en donde juegan, o sea, hay una serie de tomas que son muy impresionantes. Bueno, por último, ¿podrías contarnos, además de esto, qué fue lo más difícil a nivel técnico durante el rodaje? Híjole, es que todo fue difícil, me voy a ir a hacer, todo fue difícil en esta película, es que el terreno era muy agreste, caminar ya era muy difícil, caminar sin nada era difícil. Creo que una cosa muy difícil fue lo de toda la escena del río, o sea, llegar al río fue difícil, pero aparte el río estaba muy frío, entonces estar 10 horas metidas en el frío, y llevar las cosas, ¿no? Todo lo que teníamos que llevar cargando. Eran 2 horas para llegar al río caminando sin nada, sin coches, sin nada, sin burros. Era todos cargando todo el equipo. Eso fue muy difícil. Me parece que también la película transcurre mucho en la hora mágica del día, que es justo un momento en el que se hace azul, que dura 20 minutos, literalmente. Entonces, filmar las escenas en ese momento, pues, era mucho estrés. O sea, las preparábamos, y de pronto era, ahora, filmemos, regresa. Eso también era muy estresante, porque además, si no, pues, teníamos varias escenas, las tuvimos que partir, ¿no? Entonces, Mayra de pronto era como, ay, como ayer, pero ahora empiezas acá, porque eso también era muy estresante, porque es muy poco tiempo, ¿no? El que teníamos de la luz que queríamos. Y bueno, también creo que el jaripeo fue muy difícil, porque pues era, no existía nada, era una cancha de fútbol vacía, sin ni un poste de luz. Entonces, la verdad, con Oscar Tello, que era el diseñador de producción, sí hicimos un muy
gran trabajo de escoger todos los juegos que tenían colores, traerlos, luces, ponerlos. Y producción hizo un trabajo impresionante porque de verdad montó esa feria en medio de la nada, Y sí, creo que, pero todo fue complicado en esa película, todo. Bueno, pues sí, para los que ya vieron la película, pues imagínense esa escena de jaripeo, montarla desde cero, sí es un trabajo muy impresionante, y para los que no la han visto, pues será interesante que se fijen en esos elementos. Pues muchas gracias, Dariela. Gracias. Gracias por tu trabajo, en verdad, impresionante. Y vamos a pasar con Faride, la asistente de dirección de Noche de Fuego. Aquí cabe mencionar que Faride se incorporó a la mitad del rodaje, más o menos, tomó el lugar de Matías Esteves, quien se echó toda la primera parte. Va a ser interesante escuchar su experiencia porque llegar a la mitad de un rodaje arrancado que ya tiene meses de preparación no debe haber sido fácil. Entonces, ¿cómo te fue, Faride? Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia y qué fue lo más difícil durante este rodaje? Bueno, tal cual como dice Dariela, todo era difícil. Y bueno, yo venía acabando una película. Yo hice tres películas ese año, una tras la otra, ¿no? Entonces, 5 días antes yo había acabado otra película y me habló Nicolás, que lo quiero tanto que por eso me subí a una camioneta 2 días después de su llamada a montarme esa película que ya era una bola de fuego. Y bueno, yo siento que venir de otras dos películas me ayudó como a leer esta peli con más calma y a notar la dinámica. Ya tenía, o sea, esa película ya tenía un ritmo, ya tenía una dinámica, ya tenía una energía, ya las actrices y todo el crew tenía una historia muy profunda y muy compleja en esa peli. Y yo pude tener un momento, o me tomé un momento, aunque llegué un sábado, leí el guión el domingo y empecé a correr el set el lunes, me tomé un momento para leer la situación y para sentir, ok, ¿qué necesita esta película? Y yo sentí que lo que necesitaba era energía nueva y calma y empatía y comunicación. O sea, como que tuve que usar mis herramientas humanas, además de las técnicas y mi experiencia cinematográfica, para un poco poder ayudar a todo el mundo, a todos los las personas del crew a hacer su chamba, que ya tenían tenían semanas encima muy muy difíciles. Pues hay escenas loquísimas porque sinceramente llegué a filmar justo el jaripeo, que si les contamos, o sea, pues es una aventura loquísima. El helicóptero, ¿no? Que teníamos ahí una niña de 13 años corriendo abajo de un helicóptero que tenía que volar súper abajo y coordinar toda una logística. O sea, como que había escenas de ficción de una complejidad muy importante en un lugar muy difícil de filmar, en un lugar donde no había señal de celular, no había una impresora, no había una cocina económica, o sea, no había nada, ¿no? Caminar justo, como dice Dariela, era como la Sierra Gorda de Querétaro, eran montañas. Entonces, la coordinación de toda la logística de estas escenas tan complejas, incendiar una camioneta, hacer efectos especiales, o sea, todo eso que requiere la ficción y la ficción más compleja, pues requería de una organización muy precisa, de una coordinación entre Dariela, que hicimos muy buen equipo, y pues gracias a eso yo también pude, como con el segundo asistente de dirección, Robin, que fue muy muy generoso conmigo para pasarme toda la información previa, y pues todas las cabezas de departamento, ¿no? Como llegar así al hilo, ¿no? Ya está corriendo la película, entonces enterarte de todo, ir escauteando todo con 2 o 3 o 4 días de antelación y enterarme de las cosas, ver los posibles problemas, ¿no? Entonces yo llegaba a una locación y decía, ¿cómo? ¿Aquí vamos a volar el helicóptero? Sí. Ah, ok, o sea, está lleno de casitas de lámina, ya aseguramos todas las casitas de lámina para que no vuelen los techos y degollen a alguien. Ah, ok, sí, entonces yo mandaba como gente de producción a hacer esas cosas con 4 días de antelación. Entonces fue muy complejo como ir agarrando todo al hilo, ir previendo todo al hilo, y bueno, pues
con Tatiana, que justo como es muy minuciosa, muy específica, que tenía mucha carga encima, ¿no? O sea, yo llegué y le dije, le agarré de las manos y le dije, Tatiana, Nicolás me llamó para venir a ayudarte. Estoy aquí con todo mi corazón, con toda mi, como mi empatía y mi experiencia, por favor, necesito que confíes. Y bueno, pues ella me dijo, ok. Y bueno, afortunadamente, pues llegué a un crew que estaba muy unido, ¿no? Porque tenían tanta adversidad, ¿no? Encima ya, que ya eran un crew como así, que se amaban, ¿no? Los fines de semana era así, amor. Y sí, sí, y eso yo creo que salvó la película, sinceramente. Eso también, entre otras cosas. Y bueno, para contextualizar un poco a la gente que nos escucha, o sea, Farid estaba hablando de una escena que también está en la novela, o sea, en la novela hay un campo de amapolas y es que la gente extrae de la amapola y vive de eso, ¿no? O sea, y tanto en la novela como en la película, supuestamente hay unos aviones que tienen que fumigar y acabar con esos campos, pero en lugar de hacer eso, lo echan en la gente, digamos, tienen que vaciar el paraquat, que es este líquido, como un herbicida muy tóxico, y en lugar de ponerlo en los campos, pues lo echan en otra parte para no, pues para no acabar con la amapola, y se le cae a la gente. Entonces, tanto en la novela como en la película hay una parte en donde a una de las niñas les cae, y efectivamente, por una parte, la fuerza de esa, o sea, lo que nos cuenta esa imagen, tanto en la novela como en la película, y lo que cuenta Farid es muy interesante, porque de repente algo que tú lees en media frase y de repente hacer una puesta en escena de eso y además decidir cómo hacerlo, o sea, sentir al helicóptero, decidir si son ventiladores o un helicóptero, y además el tema de que caiga este líquido tóxico, y sí se ve como una escena muy impresionante. O sea, me imagino la complejidad que ha de haber tenido a nivel de organización. Y otra de las cosas importantes que sería, que cabría mencionar sobre Farid es que, o sea, el papel de ella en la película implica todo un tema de organización y saber a qué hora filmar. Y además hay una parte muy creativa, ¿no? Que supongo que tú como directora pues pudiste ponerla en práctica, porque, o sea, a final de cuentas el cine tiene una cosa que tiene mucho que ver con resolver y que se va aparte, o sea, deja fuera la parte creativa, o sea, resolver, o sea, lo que tú decías de tener listo, o sea, tapar las casas, porque efectivamente un helicóptero pues puede ser muy peligroso, ¿no? Y más si hay niñas en el rodaje, Y por otra parte, pues tu experiencia como directora, ¿cómo pudiste como negociar esas partes? Porque pues el trabajo en un crew es una permanente negociación, porque efectivamente, o sea, después de mucho tiempo, pues convives, te conoces, te odias, te amas, y que creo que ahí hay muchos de los roles que yo siento que fungen no solo como trabajo, sino como mediaciones, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar también, Faride, tú, o sea, ¿qué tanto tu experiencia como directora también te permitió manejar algunas cosas como asistente de dirección en esta película? Y también como dividir el cerebro en estas dos partes, que pues de repente el director en la abstracción pues toma decisiones que van encaminadas a la obra en sí y no quizá todas las consecuencias que puede tener una u otra decisión. Y que es muy interesante, en el cine pasa mucho, como todo mundo pues tiene que estar ahí negociando y aterrizando un poco para decir sí, pero pues en este momento no, a esta hora no, o sea, cuéntanos un poco cómo negociaste y cómo se resolvieron esas cuestiones. Bueno, yo creo que uno de mis atributos como asistente de dirección es que, bueno, yo asistí dirección mucho tiempo, ya no asisto, solo cuando Nico me habla y cuando hay una directora mujer a la que yo quiero ayudar a hacer su película, la verdad. Pero siento que uno de mis atributos es justamente eso, como mi visión de directora y mi empatía con el trabajo de la directora o del director, ¿no? O sea, como que la experiencia de ser director o directora es muy solitaria y a veces es muy abrumadora y es, o sea, como cuando estás en medio del rodaje, pues hay tantas cosas encima de ti y pues Tati estaba en un momento que ella misma ha descrito como uno de los retos más grandes que ha tenido en su vida. Entonces, yo sentí que mi papel también era como acompañarla un poco y decirle como, pues aquí tienes un crew muy cañón. O sea, tienes a unos de los profesionales más grandes de la industria mexicana que tienen muchas pelis de ficción y nosotros te vamos a acompañar, te vamos a ayudar a hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, creativamente era muy difícil porque Tatiana
siempre tiene las cosas como muy amarradas, muy decididas, ¿no? Pero siento que entre nosotras, ¿no? Con Dariela, con Mayra, un poco como que acompañamos un poco a Tatiana, y en momentos difíciles de decisiones, pues yo le agradezco mucho a Tatiana, porque justo de llegar de la nada, siento que me abrió un canal ahí, ¿no? Me abrió un espacio para confiar en mí, que yo le pudiera decir algunas cosas, oye, me parece que tal cosa, ¿no? Ahí, y ella lo evaluaba si le parecía o no, pero creo que tener un conocimiento de, pues sí, de hacer ficción, ¿no? De conocer toda esta logística y de trabajar con crews de 100 personas y haber volado helicópteros antes y controlar la logística, todo eso, y al mismo tiempo poder establecer una comunicación en términos creativos, pues me ayudó a desarrollar esta chamba. Y bueno, obviamente también a veces le decía con toda firmeza, Tatiana, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Por seguridad. Esta locación no es una locación de Running Shots, perdón, pero... Y pues claro, o sea, Tatiana pegaba el grito en el cielo y me decía, ¿cómo vamos? O sea, ¿cómo? Yo le decía, güey, te juro que te voy a ayudar a encontrar tu locación, una distinta, perdón, de no un niño de 13 años o de 17 años no está en peligro de muerte. O sea, está el precipicio así, la Sierra Gorda de Querétaro. O sea, nadie va a morir por una película, ¿no? Es preciosa, ¿no? Pero pues hay que encontrar ese balance entre crear una peli preciosa y creer en eso y lograrlo y que sea... Realmente la película es muy importante, pero al mismo tiempo negociar con la seguridad y con el método, ¿no? Hay una manera de hacer la ficción y hay una manera que no es fortuita, que tiene razones muy específicas de seguridad sobre todo. Y pues bueno, fue difícil, pero nadie murió y la peli está ahí y está preciosa y está triunfando, entonces bueno. Pues lo considero como un éxito, ¿no? De mi trabajo y del trabajo de todo el grupo. Claro, y bueno, igual para la gente que nos escucha y que les gusta el cine o aspiran a hacer cine, o sea, Farideh se refiere a todas estas tomas que implican a los niños en las motos, o sea, hay unas tomas en donde van los niños en las motos y pues tomas de 2 o 3 minutos, o sea, implican pues muchas horas de trabajo y también una planeación que implica la seguridad del crew, ¿no? Entonces, creo que por eso es interesante analizar algunas de estas cosas para que la gente que nos escucha vea también lo que implica todo este trabajo que está resumido en hora y media, pero que cada una de las escenas quizá podríamos desmenuzarlas y ver lo que implicó para ustedes hacerla, ¿no? A nivel de foto, a nivel de iluminación, a nivel de producción, o sea, en verdad, les digo, me parece un trabajo muy admirable. Bueno, va la última pregunta a propósito de lo que decías de que había una directora mujer, que estabas tú, está Dariela, o sea, esa es una parte muy, muy interesante que empieza a ser más común en el cine. Tú como realizadora, como embajadora de Free the Work y una de las impulsoras de Amazonas Eléctricas, ¿cómo ves el futuro de las mujeres en el ámbito cinematográfico y no solo la figura de la directora? Bueno, creo que en los últimos años... Hemos adquirido un poco de conciencia en términos de perspectiva de género y de paridad y de participación y de equidad. Siento que todavía las cifras que ni siquiera están claras, y eso es un indicador también de que todavía no hay completa conciencia del problema, pero las cifras todavía no están cerca de lo que deberían ser, aunque... Pues hace 16 años que yo empecé a filmar, pues yo era una de las 3 mujeres que estaban en el set, y eso seguramente Dariela le ha pasado muchísimo estando en el departamento de fotografía. Y ahora, pues por ejemplo, mis sets, cuando yo dirijo, muchos de ellos son 90% mujeres, porque sí hay mujeres talentosas, con experiencia, que están en todos los ámbitos del cine, y yo creo que cada vez más con esta conciencia de género podemos ser más justos, más justes para abrir las oportunidades y descubrir el talento de las mujeres. Yo creo que estamos ahí, estamos en el camino, lo vamos a lograr,
pero pues sí requiere de mucha chamba. Por ejemplo, justo esto que mencionabas de las Amazonas Eléctricas. Las Amazonas Eléctricas son el primer staff de eléctricas y tramoyistas de México y sucedieron porque yo le pedí a mis cinefotógrafas, Leslie Montero y Nur Rubio, y que nuestro staff fuera también de mujeres, ¿no? O sea, yo en una posición de decisión hice una convocatoria y ellas me dijeron, ¿de dónde las vamos a sacar? Bueno, pues vamos a elegir a cada excepción, a cada mujer de otros sets, de otros staffs, a que vengan. Y Sofía Stiglitz, que es también cinefotógrafa, fungió como gaffer, porque también es gaffer en Estados Unidos. Y a partir de esa pequeña decisión que yo hice, se formó ese grupo y ellas tuvieron la inteligencia y la visión de continuarlo. Y ahorita están pues dando cursos, mentoreando a otras mujeres, participando en series, en películas, en todos lados. Y siento que hacer conciencia de que si tú estás en una posición de decisión, puedes transformar la industria, ¿no? Con tus decisiones, con tu conciencia para abrir oportunidades a otras miradas, a otros talentos. Sí, y qué importante lo que dices, Farid, y ojalá dejemos de decir es la primera, porque pues, solo en este panel, o sea, Jennifer Clemente es la primera presidenta del Pen Club en 100 años de existencia del Pen Club. Dariela es la primera fotógrafa oficial de Narcos Mujer, y tú eres, o este grupo de mujeres Amazonas Eléctricas es el primer grupo de staff y iluminación en cine, ¿no? Entonces, pues esperemos que dejemos de decir que son las primeras y que haya cada vez más, y que bueno, estar impulsando y estar haciendo esto público, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros y muchas felicidades por tu trabajo. O sea, me imagino que hay mucho, mucho que contar y espero podamos seguir haciendo estos espacios también para hablar de todos estos temas de género, ¿no? Muchísimas bueno, vamos gracias. A pasar con... No, gracias a ti. Vamos a pasar con Mayra Batalla, que me da muchísimo gusto también tenerla aquí. Además, yo tuve el placer y honor de trabajar con ella, hicimos un proyecto juntas, trabajamos en una película juntas, entonces, pues volver a compartir un espacio con ella, la verdad es que me llena de gusto y la verdad es que su papel me conmovió muchísimo. Y me gustaría mucho, Mayra, que nos platicaras para empezar. Tú me contaste que nunca tuviste el guión propiamente en las manos, pero que hubo mucho trabajo de preparación, ¿no? Emocional, hubo mucho trabajo con las situaciones. ¿Nos puedes contar un poco de la preparación para el papel de Rita? Sí, bueno, apoyando lo que ha dicho Dariela y Faride, creo que una cosa clave de la película es que ese sistema de filmación que existe, que se usa, Tatiana lo desarmó, ¿no? O sea, Tatiana hizo a la Tatiana Noche en Fuego. Y hablando de lo que a mí me tocaba, fue una de esas, ¿no? Cómo sucedió el casting, cómo sucedió esto que decidiera no darnos el guión. Bueno, tengo que contarles a los que están ahí que tuvimos todo un trabajo previo con Fátima Toledo, que es esta coach de actores naturales brasileña, estaba en La Jaula de Oro, Ciudad de Dios. Y entonces, al venir Tatiana del documental y el trabajo que hace Fátima, que es esta construcción de personaje que no tiene que ver con ir a tomar cosas del exterior, ¿no? Que yo fuera a entrevistarme con mujeres o que leyera la novela o que leyera, en este caso, hasta el guión, sino partieron de nosotras, de nuestra historia de vida, y jugaron con las emociones que nosotras generosamente, las niñas sobre todo, pusieron al servicio de la historia. Y para hacia dónde iba tu pregunta, ya me perdí. La preparación, bueno. Sí. Exacto, que nos contaras sobre la preparación y sobre esta cuestión de no tener el guión en las manos, ¿no? O sea, que sí. No tuviste los diálogos propiamente. Yo no sé si tú habías leído la novela. O sea, yo tengo muy presente al personaje de la novela y tengo muy presente al personaje de la película, ¿no? Y sí. El de la película, digamos que está matizado, ¿no? O sea, y
creo que está también esta esencia de la mujer guerrerense, o sea, pero lo que me interesa es que nos cuentes cómo, pues, cómo te preparaste, cómo fue la preparación emocional, para llegar a este rol de Rita, ¿no? Sí, de entrada tomando lo que las niñas daban, o sea, mi rol era todo el tiempo de estar al servicio de lo que ellas necesitaran, ¿sabes? De mucha observación, de cómo funcionaban las niñas, ¿no? Y un poco de guiarlas, y cómo íbamos a construir esta relación de amor. Y tenía que ver con que yo esas herramientas, digamos, actorales, las pusiera al servicio de ellas, ¿no? Que no fuera una cosa que nos separara. Entonces, para mí fue más bien como un trabajo de estar, de, ¿sabes? Yo tengo como mucho la imagen de no poner resistencia ninguna a lo que iba sucediendo día con día. Y la preparación tenía que ver para mí mucho con estar en el presente, con estar lo que sucedía cada día. Había muchísimas cosas que alimentaban eso, ¿no? Por supuesto, el lugar, las niñas, las escenas las trabajamos bastante, no las líneas, pero sí el contenido de cada escena, mucho, mucho. Cada vez que llegábamos al set sabíamos de qué escena nos estaba hablando y ya ahí Tatiana nos leía 2-3 veces las líneas como tal, las decíamos, las llevábamos al lenguaje de las niñas o en este caso el de Rita y improvisábamos, ¿no? Y se fijaban ciertas cosas que eran importantes, datos que estuvieran, ¿no? ¿Qué más te podría decir? Que flojita y cooperando, o sea, esa es como mi sensación, no me dejará mentir Dariela, Faride, Nico, ¿sabes? Es una, ya lo he dicho esto, pero me parece importante repetirlo y repetirlo, en la carrera de actuación lo que más te dicen es, necesitas a tu compañero, ¿no? Ve a los ojos de tu compañero. O sea, Rita no existe si no existen las niñas, si no existe Ana. Entonces, es verdad que Tatiana también, como ya han mencionado, tenía clarísimo lo que quería ver, ¿no? Entonces, pues fui muy respetuosa de eso, muy respetuosa de la historia que ella nos estaba proponiendo, de la Rita que ella quería ver. Platicamos muchísimo. Incluso como a mucho a nivel personal, sobre todo de cosas que ella quería incluir en el personaje de Rita, de experiencias de ella. Y diría que fue como un intercambio de generosidades. ¿Y qué fue lo más difícil para ti en esta película? Todo. No, como bien lo dice Dariela, pero más allá de, o sea, sí quiero decir, me veo muy oscura, ¿verdad? Sí quiero decir a qué me refiero con todo, o sea, el lugar era muy complejo, o sea, de verdad era muy difícil solo caminar, era muy complejo alimentarnos, era muy complejo que por más que se planeara, ahí Nico apoyara en eso, por más que se planeara, por más que se viera a detalle lo que podía suceder. O sea, era un exterior y se supone que ese día iba a estar el sol increíble y ese día estaba a 2 metros, ya no veías porque la neblina estaba ahí, ¿no? O sea, el primer día de filmación, Rita está, que ni quedó además al final la escena, o sea, Rita está en una blusitititita y una faldita así casi que de papel china y no para de llover y hay neblina y hay granizo y todo el mundo está con sus abrigos y yo y Ana en chanclas, ¿no? O sea, era así todos los días. Yo me acuerdo mucho de Jim Starr que decía que no, nunca había, y muchas películas que ha filmado, nunca le había pasado que todos los días hubiera catástrofe, ¿entendés? Todos los días había estrés en todos los sentidos. Y pues mi papel ahí era como un poco hacer esta burbuja de todo lo que pasaba al exterior, encerrarme en mí, traer a las niñas, porque además había... Teníamos una preparación cada vez que se filmaba, que era como de 1 hora y media, que hacíamos una cosa que se le llama la bio, que era un trabajo que Fátima... ¡No se rían, chicas! es que esa bio, que la amamos y la odiamos, ¿no? Porque, o sea, hace esa bio 3 meses antes, rodaje,
era muy cansada, ¿no? Era muy cansada, pero había que las niñas tenían que entrar ya a filmación en un estado, ¿no? Entonces, sí quiero decirlo que actoralmente era muy complejo, que yo sentía que tenía mis herramientas como actriz trabajadas por mucho tiempo, ¿no? Que yo me sentía dueña de esos. Pero este era otro sistema, ¿no? Este era de lo más complejo, te diría. Como no se trata de lo que yo sabía hacer, sino de soltar eso, tener la generosidad de tomar esto que Tatiana nos estaba dando, nos estaba proponiendo esta manera de trabajar y que floreciera Rita, y que floreciera la escena, y que floreciera la relación. Que si me apuras un poco, a mí me da, o sea, esto que dice Dariela de que, bueno, ves la película y dices, órale, ¿no? O sea, y pasó, ¿no? O sea, Mayra estaba todo el tiempo estresada y ansiosa por la niña, ¿no? Que ya se cansó, que ya está viendo para allá, que no es la energía correcta, que qué requiere, que más de mí, que Mayra ve y platica con ella, Mayra ve y construye esto en ya, ¿no? Y regresa con ella en esta situación. Y Rita todo el tiempo está ansiosa, está estresada de qué pasa con Ana. Entonces te diría que fue una construcción que sucedía, ¿no? Es real, ¿no? La actriz estaba ansiosa por eso, porque todo el aparato que nos rodeaba, la foto, estaba en crisis, Tatiana queriendo que fuera exactamente como lo había imaginado, porque otra cosa es importante mencionar, o sea, Tatiana es una mujer que el detalle es gran parte, y tenía su guión enorme de datos, de detalles, de fotos, y eso tenía que estar. Entonces, había que hacer eso realidad, y era eso, o sea, estar todos los días, te diría yo, eso sí lo reconozco, o sea, aquí hay una parte pequeñísima del crew. Creo que el crew fue, wow, tremendo en eso, que todo mundo le entró sin reservas, y puso todo su talento para que la película sea lo que ahora vemos. Sí, y creo que, o sea, lo que dices es muy importante, y nuevamente un poco para situar a la gente y quizá a la gente que no ha estado en un set, o sea, porque, o sea, de lo que han hablado todas hasta ahora, o sea, todo esto ocurre al mismo tiempo, ¿no? O sea, mientras Mayra está en el frío, o sea, Dariela ya puso su iluminación, Farideh ya consiguió que no se volaran los techos, y probablemente si baja la neblina todo se tiene que cambiar en ese momento. Entonces, toda esa preparación, o sea, hay además lo que me contaba Dariela, de que te bajabas y había una culebra que te podía matar, o sea, como que había una serie de elementos permanentemente ocurriendo, que suele suceder en cine, pero más cuando pues, el terreno es desconocido o tan complicado como lo narran. Uh-huh. Y creo que es interesante que hablando de la película podamos entender también todo, o sea, todo lo que hubo alrededor para captar lo que vemos, porque a final de cuentas funciona, ¿no? Funciona, y ustedes han de haber dicho, bueno, o sea, a lo mejor, porque muchas veces también está la exigencia de decir, no, es que a lo mejor no quedó perfecta, o a lo mejor solo hicimos una sola toma, porque también Farideh me contó que hubo la escena de jaripeo, porque salió en una sola toma, cosa que es bastante impresionante para una película en donde normalmente repites las tomas para quedarte con la mejor. Entonces ahí yo imagino que el nivel de preparación de tanto de Dariela como de Farideh, como de Nico, como de Tatiana, como de Mayra, o sea, me imagino, o sea, el estrés que debe significar, y además que el resultado pues funciona, ¿no? O sea, nosotros lo vemos y decimos, o sea, ni siquiera estamos pensando en la parte técnica, o sea, ahorita estamos como un poco analizando la sala de operaciones porque quiero que la gente entienda por lo que pasaron ustedes, porque muchas veces se habla de las películas, se habla del contenido, que es, o sea, obviamente estamos aquí para hablar de eso también, pero quiero que también la gente entienda y vea todo el trabajo que está detrás, ¿no? Y todo lo que ustedes dejaron ahí, ¿no? Porque uno normalmente en las películas deja el alma, así como probablemente Jennifer dejó el alma en meterse y entrevistar a estas mujeres para escribir esta novela, que ha de haber implicado también bastantes riesgos. Bueno, ustedes me imagino que han de haber dejado ahí todo, y por eso me parece tan interesante lo que cuentas. Bueno, por último, ¿qué te deja a ti o cómo te impacta la temática de la película? Um,
Sin duda la película me cambió al específicamente con el tema de trata, ¿no? Que justo me escribió hace, hasta se lo compartí a Nico hace unos días, una amiga muy cercana que vivió una cosa ahí terrible familiar con todo esto de desaparición de niñas. Y creo que lo que pasa es que uno se acostumbra a que estas cosas sucedan allá, ¿no? En la montaña, en unos lugares rarísimos, lejos, que no te va a pasar a ti, que no le va a pasar a un familiar tuyo. Y me volvió mucho más empática con el tema, como específicamente a mí que me toca este rol de la madre protectora, que también creo que es algo, otra de las capas de la novela y de la película es cómo históricamente las mujeres han criado y sacado adelante a los hijos, la familia, ¿no? Y en este caso tienen el rol de proteger, ¿no? De salvaguardar la vida. Me vuelve más empática, eso es lo que diría, como creo que no quisiera caer en el discurso como aleccionador de por qué hay que ver la película, porque creo que la película lo dice mejor que yo y la novela también. Pero como bien decía al principio Jennifer, la gente ve más películas que lee libros. Entonces me parece muy importante que este material esté al alcance de la gente solo para que sepan, solo para que sientan. Y creo que, pues que sí te deja ahí como la bolita del lado de la sociedad y me refiero como muy en corto, ¿no? A ti, tu familia, tu vecina, incluso yo como madre de decir, bueno, ¿qué haces? ¿Cómo preparas a tus hijas? A mí de las escenas que más me encantan y más me conmovieron es la escena de Rita preparando a Ana, ¿no? Con los sonidos. Me parece rudísimo, ¿no? Tener que enseñarle a tu hija qué tiene que hacer en caso de que alguien venga por ella. Pero por otro lado, me parece un gran acierto que como mujeres des por hecho que eso le puede pasar a tu hija y qué vas a hacer, cómo la vas a preparar. Y sé que puede sonar muy rudo que en el mundo ideal no quisieras hablar de eso con tus hijas. Y creo que la película, la novela, te lanza esta como decir, mira, el mundo es así. No es una decisión de unas ciertas personas que esto suceda o no, ¿no? No está en nuestro control, pues. ¿Y qué vas a hacer? A nivel en corto, que es lo que me gusta de la película, que no tiene esta cosa como aleccionadora, sino qué es lo que pasa al final, que es una mujer salvándose a sí misma, a su hija, sin ninguna esperanza de que un gobierno, una institución, una organización vaya a salvarla. Y creo que al final es como sucede, que es lo que creo que como cada quien se salva. Es una batalla muy íntima que cada persona que está en esta situación da. Así que a mí lo que me pasa con la película es que veo eso y me emociona, me parece como una celebración a la valentía, pues, ¿no? Más allá de sentir que hay pobrecitas que están en esta situación, a mí me motiva mucho. Y qué importante lo que dices, y quizá otro tema que yo platiqué con Jennifer y que creo que también está en la película es, o sea, cómo yo también me identifiqué con la novela, ¿no? Porque a lo mejor estamos hablando de un contexto social distinto, un contexto mucho más desigual, un contexto en la sierra, pero yo al leer la novela me acordé pues cómo yo he determinado mi vestimenta para sentirme segura en la calle, ¿no? Y que ya es un acto inconsciente, ¿no? Uh-huh. Un poco decir, bueno, yo salgo de cierta manera porque pues no quiero sentirme insegura, pero ya ni siquiera lo cuestiono. O sea, yo he determinado a lo mejor mi forma de vestirme y todo este tema que sale en la novela y en la película, que es cortarle los cabellos a las niñas sin explicarles, hacer estos hoyos en la tierra, esconder todo lo que implica si se quieren maquillar o empiezan a crecer, ¿no? O se empiezan a ser mujeres bellas, o sea, como esta cuestión de, o esta tragedia como de tener que ser fea para,
para poder sobrevivir en un contexto en el que a las mujeres no se les respetan, ¿no? Entonces, creo que esa metáfora que está tanto en la novela como en la película nos da mucho que pensar, ¿no? Porque como tú dices, o sea, en ninguno de los dos lugares, ni en la película, en la novela, o sea, no hay nadie a quien pedirle ayuda, ¿no? O sea, y en la película sale, ¿no? Oye, vamos a hablarle a la policía, no le hables a la policía, ¿no? Uh-huh. Y entonces es una pregunta interesante, digo, no solo en términos de instituciones, sino también en términos de quizá responsabilidad social, ¿no? O sea, un poco, aquí la esperanza pues, son las madres, ¿no? O sea, en la novela, o sea, si ustedes la leen, o sea, al final de la novela, no les voy a contar, pero, o sea, la madre hace todo para asegurar el bienestar del personaje de Lady Di, y aquí la madre hace todo porque no se roben a Ana, ¿no? Entonces, es interesante también pensar quién más puede acompañarnos o quién más puede cambiar esta situación tan compleja, ¿no? Pero bueno, pues muchas felicidades por tu papel, Mayra, y sí me imagino que ha de haber sido todo un reto, pero valió la pena. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora sí con Nico, el productor de Noche de Fuego. Y pues bueno, hay mucho que platicar, Nico. A mí me gustaría que nos platicaras un poco. A mí lo que me parece interesante también para contarle a la gente es que Nico es el productor también de los primeros dos documentales de Tatiana, El Lugar Más Pequeño y Tempestad, que son unos documentales impresionantes, muy interesantes también. Y lo que yo veo es como una línea temática que trabaja sobre temas de injusticia, ¿no? O temas sociales. Entonces, es interesante sin ser documentales tradicionales, es interesante este paso del documental a la ficción. ¿Nos podrías contar un poco de este proceso y cómo fue toda la preparación con Tatiana? Que imagino que tú estuviste meses antes de que todo esto diera luz, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias, Stephanie, por moderar este panel. La verdad es que es de los mejores paneles en los que he estado. O sea, de verdad, así con una riqueza en tus preguntas, del conocimiento de la película, el trabajo de todo el equipo. O sea, ha sido una delicia esperarme, porque siento que ya se habló de todo de una forma tan linda que te agradezco de verdad y al equipo de mujeres que nos recibió esta tarde. Y pues bueno, de este proyecto pues nació hace alrededor de 4 años, 5 años que llegó este libro a nuestras manos, lo leímos y la verdad, para agregar lo que decía Jennifer, pues creo que en cuanto mencionamos el tipo de película que queríamos hacer, porque en México no contamos con los recursos que se cuentan luego en Estados Unidos para comprar los derechos de novelas. Hay un mercado enorme en Estados Unidos para adaptaciones y todo que pues, se sale del mercado mexicano, ¿no? Y es la primera vez que compramos una novela para adaptar. No sabemos cómo se hacía el proceso. O sea, de cierta forma estamos empezando este viaje y la verdad es que pues yo que el equipo de Jennifer cuando le contaron un poco de qué tipo de proyecto, qué tipo de adaptación queríamos hacer y demás, pues es una respuesta espectacular, o sea, muy motivadora porque, pues, conocí el trabajo de Tatiana y sabía hacia dónde iba a lo mejor el corazón de la película, ¿no? Con los ojos de Tati al escribir y demás. Entonces fue como un gran arranque. Con Tatiana pues llevo 11 años trabajando, cada proyecto ha sido más difícil que el anterior porque siento que pues tienes más ambición, tienes más ganas de hacer más cosas, ¿no? También siento al acompañar a los directores en el proceso pues que la realidad nunca te llena, ¿no? O sea, como que siento que tu cabeza, tus ideas, tu ambición, tus metas y todo, pues luego quedan limitadas en una película, ¿no? Porque pasa todo lo que ya mencionaron, ¿no? Lluvia, todas las cosas que te impiden, ¿no? Trasladar a lo mejor del guión, de tu visión a lo que pasa enfrente de la cámara, ¿no? Entonces, siento que con Noche de Fuego, pues justo consolidamos esta relación laboral que, pues la verdad, yo con ella hice mi primer documental, nunca había hecho documental y no tenía el cariño que le tengo ahora al documental, la verdad, porque pues no lo consumía tanto, estaba a lo mejor mucho más chico y pues tenía otra idea y que cuando hice El Lugar Más Pequeño, la verdad es que me enamoré de esa forma de contar tan poética y tan distinta, ¿no? Que ahora yo siento que mucha gente que vea El Paso a la Ficción a decir, bueno, es que no se despegó del documental
o se parece mucho al documental. Yo siento que al contrario, también que sus documentales también están muy cercanos a la ficción, ¿no? Porque siento que con Noche de Fuego se consolidó como una de las directoras más importantes de este país, que, y sobre todo ganó esta posición que siento que a veces es muy difícil de que vaya a poder hacer lo que quiera, ¿no? Que no es una directora de documental o de ficción, o, ¿no? Como que tiene esa madera para escoger proyectos, para tomar aventuras de distintos tamaños y demás. Y pues bueno, Noche de Fuego pues es de los retos más grandes de mi carrera, que también eso me enseña que no hay ningún proyecto que después ya de exitoso como Roma, por ejemplo, ¿no? Que lo hablamos, es que ya sea todo de bajada. Que eso es también algo bonito, ¿no? Que no hay algo que digas, bueno, ya hice esto y ya aprendí todo y ya sé todo. Y creo que, pues bueno, ¿no? El equipo fue maravilloso. O sea, fuimos muchísimas personas que nos entregamos a todo, que eso también fue muy bonito. Y gracias a eso también quedó la película, porque pues sí se requería no solamente que te gustara hacer cine o supieras hacerlo para lo que ibas a la película, sino pues eso, ¿no? Aguantar las condiciones de vivir de repente en casas donde no habían sido habitadas, ¿no? Que se habían acondicionado para la película, que la comunidad generosamente solamente nos rentaba, nos ayudaban, pero el pueblito a veces que no tenía luz y pues se nos echaba la comida a perder del servicio de alimentación de 3 días, ¿no? Y ve a traer el camión de la CFE, o pues no, estaba nublado y no había señal de internet, no en el pueblo, sino como a 40 minutos, ¿no? O sea, había como estas cosas que de repente, pues normalmente, pues si cambia algo, pues normalmente mandas un mail o mandas un WhatsApp a todos, y aquí era pues irle a tocar las puertas de todos. En fin, ¿no? Fue como un proceso que creo que el hacer la película también quedó impregnado en esta producción, que yo ahora lo veo terminado, como decía Dari, pues que tienes otra perspectiva, que se ve una película muy grande, muy completa, ¿no? Que siento que a mí me da mucho orgullo eso, ¿no? Como de decir, bueno, estamos apoyando a que la media del cine nacional sea de calidad, que tenga profundidad, que tenga más proteínas y que pues de cierta forma podamos hacer un cine que nos represente, pero que no tenga que ser gráficamente violenta, que no tenga que ser, ¿sabes?, con clichés. Y siento que esa es la combinación de, ahorita somos poquitos, pero la verdad es que, pues, creo que pues, somos un gran equipo, ¿no? O sea, yo la verdad aplaudo mucho el trabajo de Dariela, que, pues, realmente yo creo que es la operadora, o sea, la mejor operadora de cámara de este país, ¿no? Porque, o sea, hacía cámara en mano, en bicicleta, bueno, no como en carritos, subía a todos lados con el helicóptero encima, con vacas, con la cantidad de niños que también no son actores, y extras que no saben llegar a sus marcas, que necesitas hacer foco, porque también Tatiana pues, ponía los focos, digamos, porque digamos tú como director, como foquista, como pueden escoger a qué quieren mostrar, ¿no? Qué está fuera de foco. Y pues eso es más difícil si no hay luz, si usas un lente que te exija mucha más precisión, y más cuando los actores no llegan a sus marcas, ¿no? O sea, que al final, pues esta película no era de perfección de llegar la gente a sus marcas, era de dejar que también nuestros personajes hicieran suyo el cuadro. No sé, digo, hay tantas cosas de las que se pudiera hablar de la película, y me encanta que esta sea la primera conversación, creo que tenemos pues todos juntos de la peli, desde los distintos puntos, porque al final pues es un trabajo en equipo y siento que, pues eso, Tatiana es muy rigurosa, es muy exigente, y eso creo que es algo que se necesita en cualquier película que hagas, porque es tan fácil aflojar, ¿no? O sea, en el sentido de que pues tengas concesiones y ahí siempre va a haber una frontera, ¿no? De cuánto uno afloja, cuánto uno exige, pero siento que en mi experiencia entre más se aspire, ¿no? Como a ese rigor y a esa calidad de trabajo, pues el resultado siempre va a ser mucho más alto de lo esperado. Sí, manejar como todo ese estrés que me imagino que ya traerás la experiencia de los documentales anteriores, pero algo que me parece muy interesante, Nico, y que tú me mencionabas cuando hablamos y que veo como un poco también en tanto en El Lugar Más Pequeño como en Tempestad y en Noche de Fuego, es esta dureza de las temáticas,
pero sin imágenes que refuerzan esa dureza, ¿no? O sea, hay otras imágenes, o sea, hay otra narrativa para hablar de la violencia, y creo que incluso hay imágenes en Tempestad. Yo me acordaba de esta imagen de la gente migratoria por debajo del agua, o sea, como que hay unas decisiones estéticas para narrar una serie de acontecimientos que hemos escuchado, o sea, que sabemos que son de terror, que nos duelen, que nos afectan, pero que siempre nos los cuentan igual, ¿no? Y que de repente llegar y hacer una propuesta distinta desde dónde pones la cámara, desde qué enseñas y qué no enseñas. O sea, por eso yo ahondaba un poco en por qué habían elegido un formato cuadrado, qué vemos adentro, qué vemos afuera, qué escuchamos, ¿no? Digo, no, aquí no pudo venir Federico el sonidista, pero de todos esos elementos que hacen que podamos vivir de otra manera una temática que nos preocupa, sí me parece muy interesante, y obviamente pues que tú traigas como esa línea, para la gente que nos escucha, igual si no han visto El lugar más pequeño y Tempestad, valen mucho la pena. Son los primeros documentales de Tatiana antes de esta ficción, pero justo resalto eso y me gustaría recalcarlo como para pensar también en otra manera de hacer cine y en otra manera de hablar de los temas que nos apremian, que nos duelen, ¿no? Y por otra parte, dime. Lo que mencionabas como del tema de la gente, me gustaría que nos platicaras un poco más en detalle, como entiendo que ustedes vivían en las casas de las personas, porque es un pueblito que se llama Neblinas, a la mitad de la nada, entonces vivían con la misma gente y la gente son extras, y me imagino que toda esa gestión para irse a quedar a las casas en parte fue organización tuya y de tu equipo de producción, ¿no? Sí, pues para responder tu primera pregunta, creo que era la que me hiciste y respondí todo alrededor de ella. A mí algo que me gusta mucho del cine de Tatiana es que tal cual, ¿no? Es muy rico su contenido. O sea, a mí el que me muestre es que alguien está abriendo una puerta y estás diciendo voy a abrir la puerta, y todo, que es como un lenguaje muy chafa, ¿no? Sobre todo como que siento que se puede esperar mucho más del espectador, y lo que hace Tatiana es que le exige mucho al espectador, pero no una cuestión de que es incomprensible, que es difícil, sino que te deja muchos espacios en blanco para que tú colabores con tu experiencia, con tus vivencias, ¿no? Y yo siento que la riqueza en detalles, en cosas tan únicas que tiene su trabajo, hace que a lo mejor unos espectadores no conecten con algunas cosas o se les pasen, ¿no? Ciertos detalles, pero el colectivo de estar absorbiendo ese material con tanta profundidad, yo diría, pues hace que lo que está recibiendo pues sea muy potente, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que maneja Tatiana muy bien. Por otro lado, pues el tema de hablar para mí de cosas que a mí también me importan como productor, porque siento que ha funcionado nuestra colaboración también porque nos interesan temas similares. O sea, a mí me interesa invertir 3, 4, 5 años de mi vida en cosas que no son por un momento, ¿no? Porque todas esas, digamos, las razones superficiales, esas se desvanecen, se te olvida por qué eso fue importante hace 3 años, ¿no? O sea, si hiciste un proyecto por hacerle un favor a alguien, si hiciste un proyecto por el dinero, que al final las películas cueste el mismo trabajo hacerlas bien y mal, ¿no? O sea, y no hay ninguna garantía de que sean un éxito, porque pues depende de tantos factores que pues para mí el hecho de decir, bueno, pues voy a invertir 4 años o 5 años es mi mejor brújula al decir, bueno, porque me gusta hablar de esto, porque siempre me ha interesado, porque estoy seguro que me va a interesar en 3, 4, 5 años, ¿no? O sea, esta película sale en un momento que parecería como de decir, bueno, es muy relevante que se siga hablando, que se hable más, que se utilice la película también como herramienta de cambio, ¿no? Porque ya salió en nuestras manos, ya cobró vida, ya no solamente está en festivales, está en cines, está próximamente en plataformas, y justo esa es la idea, que sirvan las películas, como arrancó Jennifer diciendo, pues que tiene un alcance, digamos, grande, y también el cine tiene ese poder también de transformación, pero que es muy lento, no es como la televisión o como otros medios que llegan muy rápido el mensaje y muy, digamos, muy breve, muy conciso. Siento que cuando hicimos esta película no lo hicimos pensando, bueno, con esta película queremos ganar estos premios o queremos salir en este momento que la violencia en México ya está fuera de control, sino que al final siento que,
que el hacer los proyectos por las razones correctas, pues nos lleva a Tatiana y a mí de decir, bueno, ¿por qué queremos hablar de esto, no? ¿Y cómo queremos hablar? Entonces, eso luego resuelve muchas de las preguntas más importantes para subir una aventura así. Y ya de tu última pregunta, pues es, Tatiana no terminó de escribir el guión hasta que no encontró Neblina, ¿no? O sea, realmente ahí es donde se cerró un poco ese proceso porque pues, la montaña era muy importante. Yo me acuerdo que quería que hubiera neblina, que tuviera unos paisajes increíbles, que fuera chiquito, que no fuera grande, que lloviera, que, o sea, como un poco todo lo que tiene la película. Y se buscó en lugares en Oaxaca, en Querétaro, en Hidalgo, en Puebla, ¿no? Y siento que Neblinas tenía eso, ¿no? Esa magia que necesitábamos. Y recuerdo que desde que llegamos hace ya varios años, pues les hicimos una convocatoria en la comunidad para presentarles una película proyectada en la cancha de básquetbol y hacer una presentación de que queríamos ir, ver si nos querían recibir, también entender si el lugar era seguro, porque pues al final pues estábamos ahí como desconocidos, sin, ¿no? Necesitábamos un poco que abrazaran la película y que siento que toda la gente que filma fuera de la Ciudad de México, que es donde está como con más raíz la industria, pues todos nos encomendamos a las comunidades, ¿no? O sea, es porque ocupas muchísimos servicios y en todos los departamentos y Neblinas pues nos recibió súper bien, ¿no? Hay muchas casas de que migrantes han construido desde el otro lado y que han mandado dinero para construir acá y que no se han usado y que nos las abrieron pues para que lo usara el equipo, la lavandería, cómo se trabajaban gente en cocina, los extras, los animaleros locales, ¿no? Con todas sus vacas, bichos, los que nos ayudan a cargar cosas para bajar el río que está a cañón, ¿no? Entonces, en general hay como esa relación donde incluso las actrices, las pequeñitas, pues siguen yendo a Neblinas a visitar a las amigas que dejaron. En fin, se hizo, hay un grupo también en Facebook de Neblinas que son, creo que la fuente más grande de todas las noticias de la película, donde saben qué está pasando, qué se hizo. Y eso es súper bonito porque creo que, digamos, la película, digamos, nosotros tendremos una vida con la película, pero ellos también tuvieron una experiencia con nosotros ahí, les instalamos una antena de celular, una repetidora, por ejemplo, que se quedó ahí, que me hubiera gustado que funcionara mejor, pero hasta la repetidora tenía problemas sin llegar a Neblinas, ¿no? Pero fue pues, muy lindo, porque creo que pues, todos se encariñaron, también había mucha gente del crew que vivía con las familias, ¿no? De la comunidad, en la misma casa. Y siento que ese es lo bonito también de ese proyecto, donde yo creo que, pues, Mayra, por ejemplo, en otra película hubiera dicho, ¿sabes qué? Recojo mis cosas y me voy, pero aquí estás a 8 horas, ¿no? Y sabes que hay todo un equipo atrás, porque estaba muy rudo, ¿no? De repente decíamos que esto podía ser como de Terry Gilliam, de Lost in La Mancha, este documental de la película que nunca se hizo, ¿no? Que le pasaba de todo. Y la verdad es que sí, pues yo tengo todo mi agradecimiento a todo el equipo porque pues así nos sobrevivimos y ahora creo que podemos estar muy orgullosos de, pues, de hacer algo donde nos sentimos parte y donde pues, creo que nos va a dejar una buena marca también, ¿no? Ahí no te escucho. Perdón. No, y qué importante lo que dices, Nico, de cuando vamos y filmamos a distintos lugares, porque a veces esa realidad que llega a la gente y que toca a la gente, de repente la transforma, pero el cine se va, ¿no? O sea, la gente que hace cine sigue haciendo cine y de repente esa gente, pues, le cambiaste por un momento su realidad de otras cosas. O sea, yo creo que también el hecho de que participaran como extras, o sea, creo que esa parte y un poco tener como ese acercamiento, seguir en contacto, o sea, creo que esa parte es muy importante también porque a veces se nos olvida. Y el hecho de que ustedes hayan podido convivir con ellos. Y la otra cosa que quería preguntarte también era, bueno, que nos cuentes un poco para que también la gente que nos escucha vea todo este trabajo. ¿Cuánto tiempo tardaron en filmar? ¿Cuánto tiempo tardaron en preparar? ¿Y en cuánto tiempo tuvieron lista la película después de que terminaron de filmar? Yo siempre decía que fue un proceso rapidísimo, pero ya viendo para atrás, sí pasaron varios años y llovió bastante, pero siento que
pues fue muy rápido, ¿no? Al menos a mis estándares de que, o sea, compramos la novela, al par de semanas ya hablamos con Tatiana, lo leyó, se adaptó el guión rapidísimo, la primera versión, la financiamos muy rápido, ¿no? Y de ahí, pues, yo me acuerdo que un año antes empezamos ya a ver locaciones, empezamos a buscar, empezar el casting, sobre todo con el reto de que teníamos que encontrar tres niñas pequeñas como de 8 años y después a sus clones de 13 años, ¿no? Que también algo que me ha dado gusto, que han preguntado mucho, es que cuántos años nos tardamos en hacer la película, no por esto que tú preguntas de la escritura, el financiamiento, el deseo, sino para que las niñas crecieran, ¿no? En el periodo, ¿no? En el proceso. Y siento que eso funcionó muy bien, ¿no? Esa clonación, por decirlo así, de las pecas, los cortes de pelos, los looks, o sea, sí hubo un trabajo muy fuerte en el casting para, pues, armar este ensamble, digamos, de nuestras niñitas y dos niñitos que teníamos, ¿no? Entonces, justo, pues, eso empezó casi un año, ¿no? Antes. Y después, pues, la preparación fue muy larga, la verdad. También yo creo que para una película mexicana fueron meses. Y de ahí filmamos 9 semanas. Y de ahí la postproducción. De ahí dejamos ir un par de festivales porque para nosotros era importante que se estrenara en Cannes, aunque no teníamos la confirmación. O sea, ahí sigue un poco la ambición también de los productores, pues, de estrenar un festival competitivo porque creíamos que la película, pues, destacaba en muchas áreas, ¿no? O sea, no como porque los premios, creen la narrativa de la vida de la película, pero sí ayudan mucho, ¿no? En la difusión, en el posicionamiento, y que creíamos que esta película tenía, pues, eso, ¿no? Como, pues, muchas armas para defenderse. Entonces, esperamos a Cannes el año pasado y, pues, se canceló y decidimos esperarnos un año más, ¿no? O sea, hablamos con todos los socios de la película, todos los inversionistas, y la verdad es que nadie dudó en esperar, aunque tampoco era seguro que este año ni nos invitaran ni que fuera a suceder. Y la verdad es que en ese sentido, pues estamos, yo creo que ahorita en la segunda semana de exhibición, ya he ido a muchos festivales internacionales, creo que tenemos como el carro completo en el sentido de que, pues, la película ahorita está elegible para representar a México en los Oscar, está teniendo una exhibición en el país en cines bastante fuerte, y creo que eso, o sea, como que al final, pues, el trabajo de que le pusimos tanto esfuerzo, pues, no pasa desapercibido, ¿no? Porque de verdad estamos del lado correcto a veces, del lado afortunado, perdón, con la película, porque hay tantas películas que se hacen que son maravillosas y no existen, ¿no? No porque no sean buenas, sino porque no logran, pues, tener ese espacio que los catapulte, o ese festival, o en este caso este foro también que nos ayuda a contar un poco alrededor de la película, ¿no? Porque, pues, también eso es algo como muy, muy rico, estar, pues, contando todo ese proceso que está detrás, ¿no? Sí, y creo que eso que tocas también es muy importante. O sea, después de haber acabado y, digamos, sobrevivido esta primera experiencia, poder hacer que se vea la película, ¿no? O sea, todo este tema de esperarse a los festivales, o sea, llegar a Cannes, que es, o sea, es un festival como de alto rango y no es nada fácil. Y para la gente que nos está escuchando, esta película participó en Una cierta mirada y recibió una mención especial en Cannes este año. Y ahora está en cines, porque también nos estaban preguntando, la pueden ver en cines, en la Cineteca Nacional. O sea, creo que habla de lo complicado que es hacer cine y lo complicado que es hacer cine en México. Entonces, es importante que esto que nos cuentan, pues, nos sensibilice también a que cuando vemos hora y media de una película, pues, son años de trabajo, son meses de filmación, es, pues, como yo les decía antes, el alma puesta y dejada ahí en un set, y creo que es muy interesante lo que nos cuenta Nico también. Y por último, Nico, cuéntanos qué fue lo más difícil para ti de la filmación, así, tú que has pasado por tantas producciones y complejas y grandes, que dijeras, ya no puedo. Como tienen tiempo, no, sí. No, pues realmente fue un reto enorme, ¿no? O sea, para mí, yo creo que esa fue una gran lección, porque yo venía justo de los Oscar, que fue en febrero, finales de febrero del 2019, y un par de semanas después empezamos, y la verdad es que sí fue como un bajón a tierra duro y padre, ahora lo puedo ver ya
después de sobrevivir, cruzar este desierto, digamos, ¿no? Y vivos, porque la verdad es que, pues eso, estar haciendo pues, la película, ¿no? Vivir el proceso donde cada día, pues, si nos iba bien, se queda en la película y los que nos iban mal, o repetíamos, o teníamos que seguir empujando, ¿no? Porque también ese es un trabajo, pues, que a mí me toca, el de tener esa responsabilidad que como financiera, legal, ¿no? A mí y al equipo que está encargado de eso. Y pues que tienes a veces posiciones difíciles de decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? Paro, retraso, ¿no? ¿Cómo resuelves, ¿no? O cortas con tijeras páginas del guión que son importantísimas y sobre todo que no estás en condiciones de tomar las decisiones correctas porque ya estás en una maquinaria que no la puedes parar, ¿no? Que incluso parar te cuesta a veces más que terminar la película. Entonces, para mí sí fue como ese como aterrizar otra vez, de saber que quiero hacer películas en México, de temáticas que a mí me importan, que tengan mucha verdad, que realmente entre películas más locales y que me pertenecen más, que entiendo, que conozco, pues siento que también puedo llegar más lejos, ¿no? Que digo, conectándolo con Roma, pues creo que fue un gran ejemplo hacer algo, pues, con un director consolidado, pero también muy local, ¿no? No pensar que puedo hacer películas que solo se hablen en inglés por hablar en inglés significa que es más universal, porque mucha gente habla inglés, entonces vamos a hacerle en inglés, ¿no? Siento que es al contrario, ¿no? Entre más particular, entre más única sea tu historia, tu universo, pues se vuelve universal. Entonces, para mí, el regresar y tener que estar desde un día pavimentando una calle, ¿no? Mientras Mayra nos daba de comer o atendía al crew en su casa porque también hace de filmación, ¿no? O sea, Dariela también empujando y cargando cosas. O sea, al final era esta cosa como de, pues, del trabajo en equipo que es maravilloso porque, pues, en otros trabajos a lo mejor tú eres experto en apretar un botón y eso vas a hacer las 8 horas del día o es un trabajo como muy, muy definido. Y aquí es una cuestión donde si Dariela está colgada de un cable y su gaffer, ¿no?, su alumbrador le dice... ¿Ya estás?, ¿no? Dariela se va a dejar ir, jamás va a estar filmando con la cámara pensando si se va a caer o no, digo, eso quiero pensar, Dari, ¿no? Pero estás como que confías en que quien está atrás de ti está cubriéndote la espalda y eso es algo creo que muy bonito, ¿no? O sea, de que es este trabajo de que dicen, bueno, ¿no?, pues que nadie es indispensable, pero todos somos necesarios, ¿no? Y que pues yo creo que eso pues, nos demostró la película día a día, ¿no? De creer en algo, ¿no? O sea, y de empujarlo y de que va más allá de un cheque, que va más allá de un premio, porque te aseguro que nadie de los que estamos ahí estamos pensando en un premio, ¿no? Estamos pensando en, ya quiero terminar, o el siguiente día lo vamos a lograr o no, o no, o sea, realmente cuando dicen, es que hacen películas de premios o tal, no es cierto, estás pensando en el segundo uno, donde tiene estos 20 minutos de luz que decía Dari, ¿no? Donde las cosas, de cierta manera, por ejemplo, en la toma del jaripeo, que dice Fa que hicimos solamente una toma, pues fue porque Tatiana también quería que el actor sí fuera el que estuviera montado en una vaquilla, porque quería verlo, porque no quería ocultar que fuera un doble. Y es eso, o sea, también en el cine Tati quiere que se vean las cosas y no se trata de ocultar lo que no pudiste o financiar o que no te alcanzó o que, ¿no?, o que se ven las costuras. Y aquí era un poco eso, de bueno, pues vamos a poner al actor hacer esta toma, vamos a cubrirla con 2 cámaras, que sea un actor que, bueno, que era un actor natural, pero que desde el casting lo buscamos que supiera montar bien y todo, y pues, digamos, hay algo de riesgo, pero siento que, pues bueno, ¿no?, que si fuera fácil todo el mundo lo haría, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que la verdad es que, pues sí, hacer una película, terminarla es un milagro, y bueno, ya que le vaya bien es otro, ¿no? Pero bueno, sí. Exactamente. Un proyecto complicado. Sí, y qué bueno que vuelves a mencionar la escena de Jaripeo, porque también me la platicó Faride. O sea, creo que es para la gente que va a ver la película ahora, o sea, creo que es muy interesante que se puedan fijar, porque el hecho de que esa toma haya salido en una sola toma y que haya habido la organización, pero además, para la gente que ha estado cerca de un toro, o sea, subirse a un toro, estar cerca nada más de un toro es una cosa, pero subirse a un toro, o sea, aunque tengas algo de experiencia, pues no debe ser cualquier cosa. Entonces, creo que la expresión de las niñas en la película de miedo es la expresión que tuvimos todos en el cine cuando el Margarito se cae del,
del toro y que creo que sí, o sea, resume muchas cosas de lo que dices, Nico, o sea, cómo también de repente las cosas funcionan, ¿no? O sea, de repente en medio del estrés, o sea, de repente en medio del cansancio, de repente pues salen las cosas y funcionó porque... Y Farideh me decía también que en ese sentido no dependía tanto de ella, sino de que le dieran la señal para que no se pasara el tiempo del toro, porque si no puede ser peligroso, ¿no? O sea, todos los elementos que hay que estar considerando en una producción para que finalmente pues, salga esa toma de un minuto que es impresionante, pero que parece muy sencilla, ¿no? Y que también nos habla de cómo el cine es un trabajo colectivo, ¿no? O sea, es un trabajo quizá muy masoquista, pero también muy gratificante y es un trabajo colectivo. O sea, si no funcionan todos los engranajes, pues obviamente no funciona la película, ¿no? Y en este sentido, a pesar de todas las adversidades que nos cuentan, o sea, creo que el resultado, pues sí es muy gratificante y ojalá se pueda seguir viendo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, para ti, Nico, también muchísimas felicidades y ojalá que siga yendo muy bien, que siga yendo muy bien a la película. Vamos a pasar todos con Paloma. Ahora sí, a Paloma le van a tocar las preguntas difíciles. Pero vamos a empezar con una más amable, Paloma. Paloma, ¿qué fue lo que más te gustó de la película? Gracias, Steph. No, nada, yo creo que no puedo ni siquiera decir qué más me gustó de la película porque realmente me pareció una película muy generosa. No soy precisamente experta, soy muy cinéfila, sí, pero no tendría los elementos para decirte puntualmente que la película me maravilló. Creo que es un documento, incluso que es un documento que deja constancia de una realidad muy impactante, de una realidad vigente. Y yo me remito también a la novela, Jennifer, me parece, y siendo como muy... fanática del drama rural y del drama de la novela campesina, que hay muy poca, yo estaría considerando que tu novela está a la altura de lo que fue las novelas de Berger en cuanto a la identificación y la representación de la vida rural y de la vida campesina. Me maravilló, estoy avanzando con rapidez, con fluidez, porque cuando recibo la invitación a comentar esta película, me pone el reto de conocer también la novela. Y esa riqueza que queda en la documentación de esta novela también está reflejada en una película llena de colores, en una película con una actuación, Mayra, de Rita, una Rita digna, una Rita sobrepuesta a su miedo, que es también la realidad de muchas mujeres en México. Y siendo ruralista, además, pues me fascinó el que se quede constancia de estas dinámicas. Entonces tenía yo tantas ideas en cuanto a expresar qué encuentro, no solamente para aquellos y aquellas que estamos inmersas y comprometidas con la lucha y con la lucha de la vida rural y de las mujeres en el mundo rural, sino también para quienes se documentan a través de la construcción y del arte. Y yo quería como rescatar algunos elementos, entonces me voy a tomar la libertad de ser súper aburrida, pero hice un texto súper breve, porque además si no lo leo, soy muy dispersa y puedo quedarme hablando de mil maravillas, porque en realidad la película llena de luces y de colores me parece que hace evocaciones simbólicas que están presentes todo el tiempo y de manera constante, tanto en los movimientos como en el uso de muchas cositas que están allí, como ese alacrán, que es realmente muy simbólico para la vida de Ana. Entonces, bueno, para no perderme, yo quiero resumirles mis ideas en esto. Decirles que me resulta sorprendente la capacidad que tiene esta película de representar a una comunidad cualquiera del México rural y campesino, y eso también me parece muy importante. No debemos olvidar que en áreas plenamente rurales aún vive el poco más del 20% de la población en México e incorpora a cerca del 70% del territorio nacional en forma de tierras de cultivo, de minerales, de bosques, de reservas de agua y de biodiversidad genética, recursos que están puestos al servicio del despojo capitalista. Tengo una perrija que voy a callar. Perdón. Todo bien, te escuchamos. Mi perrita entró en crisis. Les señalo también que encontré simbolismos sorprendentes
de las comunidades rurales del Bajío Mexicano, pese a que esta película no tiene un lugar donde decir está grabada en este lugar. No es precisamente que se identifique. Quienes conocemos la Sierra Gorda Queretana la podemos identificar en el clima, pero el clima templado de la Sierra Gorda Queretana está presente en muchísimos espacios del Bajío Mexicano, y creo que esto proviene mucho de la documentación de Jennifer en cuanto a estas identidades campesinas, rancheras, no necesariamente indígenas. Y eso creo que también está allí en esta escena del jaripeo, que es una escena realmente maravillosa, muy, muy valiosa. Les señalo también que encontré una situación que pudo estar en Jalisco, en Guerrero, en Michoacán, en Guanajuato, en Querétaro, en Colima, lugares donde el neoliberalismo tuvo perniciosos y específicos efectos. Uno de ellos, implantar una lógica creciente de violencia feminicida. Ese fue durante muchos años mi tema de investigación. Lo trabajé en algunos de estos lugares, la conozco a fondo, y por eso también la película y esta novela de origen me ha resultado tremendamente íntima. Decirles que ayer tuve bastantes conatos de llanto y de vocaciones a una nostalgia de lo que pudo ser. Durante las últimas 3 a 4 décadas se vivió en todo México, pero especialmente en esta región del Bajío, una vertiginosa integración a la economía estadounidense que derivó en subordinación y dependencia, especialmente en lo que significó la desestructuración de su vocación agrícola y ganadera. Esta subordinación derivó en descomposición al tiempo que el régimen de acumulación a nivel mundial entraba en un proceso de agotamiento. Una primera fase de este agotamiento se vivió entre el 2003 y el 2014, un periodo al que seguramente aboca esta película y que encuentro allí plenamente reflejado. La profunda subordinación de estas economías a la lógica internacional puso en entredicho la estabilidad de muchas de sus comunidades, y no solamente su estabilidad, sino también su permanencia y su continuidad. Este proceso lo podemos definir como un binomio entre crisis y despojo, y este binomio está plenamente reflejado en la vida pública y en la vida privada de Ana y de Rita. Un gran logro de esta película es mostrar la relación entre el desgaste de lo público y de lo privado, de esta relación entre lo global y lo local, y entre lo objetivo y la subjetividad de las personas que componen a las comunidades. Cuando vemos la película, nos ubicamos en un punto de tiempo intermedio. Como todas las transiciones, nos vamos a preguntar qué había detrás de ese momento en la vida de las protagonistas, qué siguió después de esa noche de fuego, de ese intento de levantamiento organizado. Es pues el reflejo de un punto de ruptura y de continuidad, y reflejo de una contradicción, aquella que estuvo contenida en la lenta pero permanente erosión generalizada del mundo rural, con momentos muy agudos delimitados por tiempo y espacio, y que tomó vida en una violencia virulenta en lugares como la Tierra Caliente Michoacana y la Guerrerense, y la Alta Babícora de Chihuahua, o los Altos de Jalisco, o por supuesto la Sierra Gorda Queretana y la planicie guanajuatense. Se trata de lógicas regionales articuladas pese a su desorden sistémico, donde vamos a encontrar, sin ánimo de ser exhaustiva, los siguientes fenómenos. Erosión económica, reflejada en incertidumbre, baja rentabilidad de las actividades económicas tradicionales y la subordinación de las dinámicas domésticas a la lógica transnacional de actividades que por clandestinas son altamente redituables. Solo como dato señalar que entre el 2005 y el 2015 se perdieron 2.5 millones de empleos rurales, mientras que el trasiego de drogas crecía en un 800%. Erosión alimentaria, manifiesta la necesidad de importar comida, incluso aquella de la que somos centro de origen, como el maíz. Para el 2013, 3/4 de una tortilla en México se producía con maíz importado, pese a ser una potencia productora de maíz. Erosión ecológica, manifiesta la pérdida de biodiversidad, pero también en la subordinación a prácticas agrocidas, como el uso indiscriminado de herbicidas, y que en esa escena maravillosa del helicóptero queda altamente reflejada. También el uso de otros agrotóxicos que derivaron en enfermedades colectivas ampliamente documentadas en esta región del Bajío, y que muchas de las veces permitía tener bajo control el crecimiento de la frontera agrícola de los productos lícitos, para orillar a los pequeños productores agrícolas a vender su fuerza de trabajo en la cadena transnacional del trasiego ilícito,
muy asociado a las drogas, pero que como todo negocio neoliberal tendió a la diversificación e incluyó en este mismo clúster armas y mujeres. Erosión social. Manifiestan el debilitamiento, la descomposición, la necrosis del tejido comunitario, la práctica de gestionar la violencia como instrumento para regular las principales variables económicas de una comunidad. ¿Cómo exigir mejores condiciones laborales y políticas si estas, dependiendo de la organización y de la resistencia, se encuentran limitadas por un miedo legítimo, incluso por el miedo a nacer mujer y el miedo a su propia sexualidad? La imparable migración que generó vacíos de poder y se manifestó en ese fenómeno superficialmente entendido como la feminización del campo. Dicha feminización le dio a unos cuantos poderes fácticos incluir a las mujeres a las labores intermedias, no para empoderarlas económicamente, sino por el hecho de ser fuerza de trabajo más barata, más vulnerable, abaratada desde que se considera sobrante dentro de sus propias unidades domésticas. Erosión demográfica. Manifiestan la desproporción poblacional en términos de sexo y edad y que pone en riesgo las transferencias generacionales, que en lugar de que el trabajo formativo sea de orden productivo, permitió que jóvenes, niñas y niños se entrenaran en el uso de armas, en las artes del trasiego ilegal y en otro tipo de servicios complementarios a la expansión de la narcoeconomía. Luego, por supuesto, la erosión política. Manifiestan el descrédito del Estado, en un Estado en crisis de legitimidad, que respondió con militarización, con represión y asociación con otras formas de poder territorial. En consecuencia, se emprendieron procesos de autodefensa y resistencia en la que de nuevo lo agrario retomó su histórico y combativo proceso de organización como lo fue hace unos 200, 100 y 50 años. Un dato adicional es que durante este periodo entre el 2003 y el 2014 se contabilizaron en todo el país más de 1,000 levantamientos armados. Algunos reconocidos como autodefensas, como cuyo movimiento rural fuese avanzando al lado de una ingobernabilidad hormiga. Movimientos cuya principal demanda no fue la tierra o el proceso productivo, sino la defensa del territorio, incluyendo el cuerpo territorio de las mujeres. Y esto es el caso de Cherán, por supuesto, pero también de las autodefensas de Tierra Caliente, en Michoacán y en Guerrero. Defender a las mujeres y tratar de proteger esta invasión sobre sus territorios. Finalmente, una erosión moral. Manifiestan la pérdida de esperanza de que algún día mejore la vida campesina y rural, que ha motivado la deserción de las y los jóvenes y que generó que cerca de 1,200 niños y niñas de la región Bajío en el año 2015 estuvieran contabilizados como involucrados en las redes del crimen organizado. Se trata entonces de un proceso donde se ponen en riesgo las prácticas que permiten la permanencia de sociedades que, como dice Theodore Shannon, son sociedades en sí mismas. Y cabe destacar que este conjunto de fenómenos derivaron en alarmantes situaciones, todas ellas reflejadas en el cuerpo de las mujeres. Nos dice Rita Segato que el patriarcado se comunica a través del cuerpo de las mujeres y en esta lenta descomposición, el cuerpo de las mujeres fue el espacio predilecto del sistema económico para generar sus mayores ganancias y para reflejar sus principales venganzas. Sobre el cuerpo de las mujeres se refleja el miedo y también la adaptación corpórea a estrategias de seguridad y nos deja ver cómo el patriarcado no es un objeto etéreo, sino una entidad objetiva que facilita poner a comunidades completas al servicio de la acumulación de capital. La violencia contra las mujeres, también nos lo dice Silvia Federici, es el mecanismo ideal de regulación de la sociedad. Cada uno de los momentos de vida de Ana y de Rita están asociados a la erosión, al proceso de agotamiento de un rapaz modelo de acumulación. Su vida se explica por el despojo, por la exclusión, por el aislamiento, por el abandono de las instituciones de ellas y también de su propia comunidad. En esta película encontramos un discurso que visibiliza una realidad no aislada, presente, vigente, importante, que no solo debe impactarnos porque pasa revista a la realidad concreta de una comunidad o de unas mujeres, sino que también nos pasa revista como sociedad. Es una película que nos cuestiona la estrecha relación entre las transformaciones agrarias y el conjunto de toda nuestra sociedad. Entonces, bueno, fue algo que escribí a manera de reflexión, pero decirles, Steffi, Nico, Mayra,
Faride, Dariela, Jennifer, que estoy fascinada tanto con ambas obras, con sus resultados, pero también en el sentido de que, y se los digo como investigadora en este carácter, en este momento, que tengo muchos años trabajando temáticas rurales y campesinas y cuesta muchísimo trabajo transmitirle al urbanita promedio que existe una realidad más allá de los centros urbanos, que lo que está sucediendo en las comunidades rurales de México está impactando también en nuestra dinámica. Muchos de los datos con los que contamos en el Instituto Nacional de las Mujeres, en lo que tiene que ver con la dinámica de la violencia feminicida, son datos muy territoriales, y con esto quiero decirles que están concentrados en algunos municipios y especialmente concentrados en las zonas rurales de México. Nada más contarles que mi impacto está allí en la capacidad de transmitir esta información, pues no solamente a las personas más grandes, sino también a jovencitas, a jovencitos que pueden estar involucrados con el cine, que pueden estar involucrados con esta forma de recibir información. Y pues agradecerles, sobre todo agradecerles un gran regalo ambas obras. Paloma, pues muchísimas gracias y gracias por contextualizarnos, porque, o sea, con la novela y Jennifer, con la película y con el equipo aquí y con esta contextualización que nos das, creo que es un cierre perfecto. Me gustaría darle un minuto más a todos si quieren añadir algo, empezando por Jennifer, que fue la primera que le tocó hablar y que estoy segura que tiene muchas cosas que decir. Y si están de acuerdo, después de eso daríamos lugar a unas 3 preguntas que nos haga el público, porque hay mucha gente escuchándonos. Por favor, Jennifer, tienes la palabra. Bueno, primero que nada, ha sido realmente fascinante y, bueno, tus preguntas maravillosas, y ha sido realmente una hora y media muy compleja, fascinante. Me gustaría dirigirme un poco a algo lo que habló un poco Faride y un poco Emma Paloma, en el campo literario. Entonces, lo que hemos detectado dentro de la literatura es que, en general, cuando una novela gana un premio escrito por una mujer, el protagonista es un hombre, en el 98% de los casos. También hemos detectado dentro de la literatura que casi nunca una obra escrita por una mujer es comparada con una obra escrita por un hombre. Entonces, el gueto de la crítica es comparar a mujeres con mujeres. Y la otra cosa dentro de eso es que casi nunca un hombre escribe una nota crítica sobre un libro escrita por una mujer. Lo ve como menos, como un trabajo menos importante que le va a dar menos reconocimiento. Entonces, no sé cómo sea esto en el cine, pero definitivamente en el mundo de los libros hay mucho que hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jennifer. Sí, tienes mucha razón. Yo creo que en el cine también estamos intentando abrir puertas, y creo que por eso también el que haya un equipo conformado también por mujeres es muy importante. Y bueno, le paso la palabra a Dariela, que seguro tendrá mucho que decir con respecto a lo del cine. No, bueno, yo quiero agradecer ampliamente este espacio, porque me parece muy importante visibilizar el trabajo de todos nosotros, porque esto, si bien es una obra que fue dirigida por Tatiana, como bien decía Nicole, yo considero que el cine de autores es autor porque es colaboración, ¿no? Entonces, el trabajo de todos fue fundamental para hacer esta película. Si no estamos todos, esta película no se hace. Y bueno, pues sí, sí hay mucho trabajo que hacer, como bien decía Faride, sí es, hay mucho camino por recorrer, hay que concientizarnos, hay que seguir trabajando, pero me parece que estamos en el camino, ¿no? O sea, me parece que sí se están abriendo los espacios, que todavía falta mucho, pero que es importante que no quitemos el dedo del renglón y que películas como estas y estas colaboraciones también nos ayudan a fortalecernos como sociedad y a entender que finalmente todos los cambios se han hecho a partir de las mujeres, que eso es como muchos de los movimientos sociales en el mundo entero siempre han sido
como generados por mujeres, y eso es muy importante entenderlo, ¿no? O sea, desde la familia. Y me parece muy importante todo lo que decía Paloma sobre lo que generan las películas y lo que generan los libros y lo que genera el arte en general, ¿no? O sea, todas estas visiones que ellos cobran vida por sí solas. O sea, estoy segura que el 80% de lo que dijo Paloma, nosotros nunca lo habíamos visto y está ahí, ¿no? Entonces eso es muy importante y es muy enriquecedor saberlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariela. Faride. Bueno, pues me gustaría ocupar este minutito para primero agradecerles, agradecer a la audiencia, agradecer este espacio y para hablar sobre la mirada femenina. O sea, me parece que por primera vez en la historia, digamos que en el mainstream, está reconociéndose la importancia de la mirada femenina y de que las mujeres nos narremos a nosotras mismas. Por primera vez estamos escribiendo nuestras historias, interpretando nuestros personajes, permeando con nuestras vivencias y con nuestra experiencia en el mundo, todas esas historias que construyen el imaginario colectivo y que por eso es tan importante la narrativa, la ficción, la literatura, el cine, porque representa a la sociedad y esta representación históricamente tiene una deuda con la mirada femenina y con las experiencias de las mujeres. Y entre más mujeres hayamos atrás de la cámara, atrás de los guiones, atrás de las novelas, de la investigación, pues más justa y más multidimensional será la representación de la sociedad, ¿no? De toda la sociedad. Entonces, bueno, por eso me parece súper importante que existan estas películas donde se representa desde otro lugar los temas que hemos explorado y que hemos narrado una y otra vez, pero por eso resulta tan, tan interesante, tan refrescante y tan histórico narrarlo desde la mirada de unas niñas y la mirada desde de una directora, de una directora de fotografía, de una escritora a partir de la novela y todo este crew, ¿no? Este crew de mujeres que también permeamos con nuestra percepción la manera de narrar. Muchas gracias, Faride. Mayra. Bueno, de entrada, muchísimas gracias, Steph. Muchísimas gracias a IMCINE, y Mujeres, discúlpame. Porque aunque pareciera que esta fue una plática para el público, fue una gran plática entre nosotros, desahogo. No habíamos platicado, Dariela, Faride, un poco ahí, pero de esta manera. Entonces creo que fue para nosotros, pues, esta plática, es un regalo. Por otro lado, quiero mandar el mensaje a toda la gente del crew por no haber tirado la toalla, que hubo muchos días que era entendible que alguien se rindiera. Y eso a mí me hace sentirme muy, muy orgullosa de ser parte de esta película, porque creo que nos unió de tal manera, ¿sabes? Que siento que donde me los encuentre es como que ahí ya hay un lazo que nos une eternamente, que es esta cosa de vamos a sacar esto, no importa lo que cueste, no importa cómo. Como mencionaba Nico, habían días en los que decía, sí seguimos, sí paramos, sí se va a hacer, y siempre se seguía. Y era adelante y como que cada día era volver a levantarse y volver a decir, lo vamos a lograr, ¿no? Así cada día. Entonces me siento profundamente orgullosa y honrada de ser parte de Noche de Fuego. Por otro lado, me siento afortunada de representar un personaje, el personaje que escribiste, Jennifer, y la manera en que Tatiana decidió reflejarlo. Yo soy de Veracruz, yo vengo de un pueblo. Y un poco terminar de contestar tu pregunta, cómo me preparé, esto es simplemente un testimonio de las mujeres con las que yo crecí, con las que veo ahí todos los días. Y Rita para mí hace honor a todas esas mujeres del mundo rural y que me parece que también le quita este cliché de la mujer
ignorante, débil, que es víctima y nada puede hacer por ella misma. Y creo que es importante dar, honrarlas, celebrarlas, porque definitivamente, yo no sé si más o mejor, pero wow, me parece respetable, muy respetable, de alguien que sale así adelante, que su día a día es así y lo hace de esa manera, ¿no? Entonces, gracias, gracias a todas estas mujeres que nos inspiran y nos enseñan tanto. Gracias, Mayra. Nico. Pues, bueno, creo que ya todo está dicho. Ha sido una gran plática el día de hoy. Yo la verdad es que voy muy contento y con ganas de seguir platicando y eso, ¿no? Habla, porque siento que al hablar de hacer una película se habla de tanto, ¿no? O sea, es como que fue el punto de partida para no solo hablar de la película, sino de cosas que se van conectando, ¿no? Que creo que eso es lo importante al hacer arte. Pues que no solamente se acaba en tu obra, ¿no? O sea, de ahí despega y siento que es algo muy bonito. Siento que también la película a todos profesionalmente nos va a ayudar mucho. Siento que trae alma. Y también esa es, creo que, una gran enseñanza, ¿no? Que nos deja, pues eso, involucrarnos al hacer cosas con todo el corazón puesto, que también, pues, muy buena parte de las veces te trae grandes recompensas. Y pues nada, yo de verdad sí invitar al público que se quedó hasta ahora de la charla a ver la película, darle una oportunidad, porque siento que hay veces que hay que decir lo que no es la película, y esta película no es una película de violencia, esta película no es de clichés, no es de balazos, no es de todo lo que estamos acostumbrados de ver en el cine mexicano, ¿no? Es un cine autoral, pero realmente con muchas capas de profundidad que siento que al menos yo como productor me siento orgulloso de decir, bueno, si este es el cine que aspiro y que logro ir entendiendo más al público mexicano, que es importante escuchar qué quieren ver y poco a poco, pues yo siento que al menos en el tipo de películas que hago quiero acercarme al público y hacer película que lo represente, que nos represente, en el que nos sintamos identificados, pero que también pues tenga todo, tenga entretenimiento, tenga profundidad y todo, ¿no? Que no solamente vayamos al cine para salir y tomar un refresco, desconectarnos y después nada más salir al baño a tirar todo, ¿no? Yo siento que tenemos que encontrar ese balance y siento que es eso, ¿no? O sea, ahorita el cine mexicano está en un gran momento. Hace rato mencionaban, Jennifer, de la situación en la literatura. Este año ha sido inédito porque tanto en el Festival de Cannes, en Venecia, me parece que hasta en Sundance, en Berlín, pues los premios más importantes han sido encabezados por mujeres, y eso creo que es muy importante, ¿no? O sea, en Cannes me parece que no habían ganado la Palma de Oro una mujer después de Jane Campion, ¿no? O sea, ¿no? Esta es la segunda y así. Entonces es como un año muy importante en el sentido de que, pues, ¿no? Se está ganando, pero por el contenido y por tener la oportunidad de mostrarlo en condiciones parejas, ¿no? O sea, yo que he podido ir a algunos de estos festivales, pues es muy claro, ¿no? El trabajo que está recibiendo los reconocimientos, y eso creo que es un gran aliciente para, pues, las siguientes generaciones. Así que, pues, obvio, yo también me sumo a esta ola que está sucediendo en México que es de aplaudirse, de apoyar, de también de repente de hacerse un lado y solamente ayudar a que sigan existiendo más voces así, ¿no? Porque la verdad es un momento importante y pues por eso quiero invitar a la gente que venga a ver este trabajo que hicimos con tanto cariño y tanto esfuerzo, porque pues creo que pues eso va a dejar un sabor de boca positivo hacia el cine, pero también se van a llevar mucho a casa que les va a visitar en las noches, en el día y así días después, que al menos eso es lo que hemos sentido de muchos que nos han contado su experiencia. Así que, pues bueno, agradecerte también a Stephanie, Ena, que nos acompañaron y pues darnos este espacio enorme, ¿no? Digo, muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y qué importante lo que dices, Nico, de las mujeres cineastas. Es cierto que este año han ganado varias la Palma de Oro y en Venecia también. Paloma, ¿quieres añadir algo más?
Sí, pues nada, yo agradecer el espacio, ha sido súper interesante y muy, me siento muy complacida por haber podido escucharlas y conversar con ustedes. Agradecer que la película está fuera de los lugares comunes, eso creo que es un gran, gran logro, porque hay temáticas que llevan de inmediato a lugares comunes y es una gran sorpresa ver la película con otros elementos, sobre todo la combinación de tanta belleza con situaciones tan, tan crudas y tan rudas, ¿no? Y es esa combinación constante en toda la película. Y también, Jennifer, agradecer tu obra, realmente es una sorpresa, yo que confesarte no la conocía, esa razón de esta invitación, que la conozco, estoy muy impactada, muy agradecida por ese trabajo, y decirte que, bueno, cuando una se enamora de una autora, pues se le considera así como, ¿no?, mi ídola, soy tu fan y soy fan de todas ustedes. Que bienvenidas sean las mujeres al cine mexicano, a la literatura mexicana, así que ya, nada, adelante. Muchas gracias, Paloma. Les voy a leer rápidamente unos comentarios de nuestros espectadores. Alejandro, las niñas son espectaculares y además el parecido de niñas a adolescentes, impresionante. Mayra Martínez, eres increíble, Faride. Saludos desde Guerrero, felicidades sin mujeres. Carol Mas, estás increíble, Mayra, en esta peli, felicidades. Adi Schroeder, es apasionante saber todo lo que involucró la realización de la película. Impresionante el trabajo de todos. Súper interesante, gracias por compartirlo, mil felicidades, bravísimo. Socorro, una mirada distinta a un problema tocado siempre de la misma manera, gran propuesta en este espléndido trabajo. Francisco, muy impresionante conocer en la voz del productor todos los desafíos prácticos que se tuvieron que superar, bravísimo. Angie Sodi, conocer los desafíos que se enfrentan sin duda es maravilloso para valorar más una producción de esta índole, muchas felicidades. Y bueno, no se animaron tanto a preguntar, pero yo le quiero decir a toda la gente que lea la novela Lady Di, Prayers for the Stolen, de Jennifer Clements. Vean la película Noche de Fuego, que está en cines. Y, por favor, espero podamos seguir haciendo este tipo de espacios. Quiero dar las gracias a Jennifer, a Nico, a Paloma, a Mayra, a Faride, a Dariela. En verdad, para mí fue un placer estar con ustedes. Me encanta el cine. Yo quiero seguir haciendo cine. Y creo que hay mucha gente que estas pláticas le va a ayudar y además que estas temáticas también podamos resolverlas creativamente. Digo, es un gran reto, lo vivimos todos los días, pero pues no hay que dejar de hacer propuestas para cambiar la realidad a la que nos enfrentamos. Quiero dar las gracias a todos y espero que nos podamos ver pronto por acá. Y gracias a todo el público que nos acompañó. Muchas gracias. Chao. Gracias. Saludos.